Buenas noches, Bolivia. De esta forma damos inicio mostrándole lo que ha ocurrido, buenos días, perdón, lo que ha ocurrido en la Sunta. Recordemos de que es la segunda emboscada que se registra, donde se ha precisamente registrado un enfrentamiento entre efectivos policiales y también comunarios de este sector, cocaleros. El comandante general de la Policía Nacional ha confirmado además la muerte de dos personas en la población de la Sunta, producto de la segunda emboscada a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta. La policía ha dado datos ayer, ha hablado incluso de un grupo criminal, así es como lo ha señalado, de por lo menos 30 personas. Incluso se ha referido a la presión de las dos personas que usted ve en imágenes, quienes serían francotiradores, y lamentablemente dos personas resultaron heridas de estos hechos. Usted está viendo algunas de las imágenes de los momentos en los cuales se realizaban algunas protestas, y es que por lo que está sucediendo en la Sunta, hay varios grupos que se han dispuesto a movilizarse. Pero en medio de esas movilizaciones, no solamente está un pedido de libertad para el máximo dirigente cocalero, sino también un pedido de seguridad por los principales desastres, por estos momentos trágicos que están atravesando en estos lugares, en la Sunta, para ser específicos. Las autoridades han anunciado una exhaustiva investigación para conocer qué más pasa en este lugar. Por ahora se espera esclarecer estos hechos. Ayer, muy temprano, se producían estos enfrentamientos. Según la policía, el enfrentamiento duró aproximadamente 5 horas y producto de eso hubo estas dos muertes. Los cuerpos de estas dos personas que han fallecido están siendo trasladadas hasta la ciudad de La Paz para hacer las autopsias legal correspondiente en un hecho que nuevamente vuelve a consternar a la población de Asunto. Se trata de la segunda emboscada que sufren agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta cuando ingresaban a la zona donde pretendían erradicar coca ilegal. El contingente fue hostigado cuando hacía su paso por el puente San Antonio. Hemos sido objeto y el contingente ha sufrido una segunda emboscada desde las alturas, es decir, las serranías, por parte de estos grupos irregulares armados. La Policía Nacional identificó a quienes emboscaron a los uniformados. Es un grupo irregular de aproximadamente 30 personas que portan armas de fuego de grueso calibre, que se encuentran lastimosamente operando en la zona. Han hecho uso durante estas horas de dinamitas. Las fuerzas del orden, para poder contener a estos grupos irregulares, desplazó a la población de la Sunta unidades de élite. De que en mérito a esta segunda emboscada hemos tenido que recurrir a los grupos de élite que se han constituido al lugar para neutralizar el embate de este grupo compuesto de más de 30 personas que se encuentran armadas. Durante 5 horas de hostigamiento sostenido contra los uniformados, los policías especializados lograron identificar a francotiradores ubicados en lugares estratégicos. Comunicar el fallecimiento de dos personas de sexo masculino, de aproximadamente 40, uno y el otro de 45 años de edad. Asimismo, se ha procedido a la aprehensión de dos personas y el secuestro de una escopeta calibre 16. El comandante general de la Policía Nacional, confirmando el deceso de dos personas producto del segundo emboscamiento, no quiso referirse si este grupo irregular estaría conformado o no por personas extranjeras. Se les ha indicado, se les ha explicado de que son aproximadamente 30 personas. La labor de neutralización que se ha realizado no ha sido, pues, de acercamiento, ¿no es cierto? Ha sido una actividad donde no se ha tenido el contacto con el ente oponente, en este caso estos grupos irregulares. Mientras tanto, en la ciudad de La Paz, dirigentes de ADEPCOCA sostienen reuniones de emergencia donde se analiza la situación que se vive en la población de la Sunta. Justamente ahorita acabamos de salir de una reunión que hemos tenido todos los regionales, ejecutivos y directorio, entonces. Recordemos que el viernes de la semana pasada, una patrulla de la FTC fue emboscada por productores de la hoja de coca, dejando el saldo de 7 uniformados gravemente heridos y un oficial de la policía fallecido.
Muy bien, pero vamos a cambiar de tema para continuar con mucha más información y vamos a hablar de que las oficinas de la Policía Forestal en la ciudad de La Paz constantemente se encuentran hacinadas, y esto a raíz de la gran cantidad de animales que rescatan semanalmente, ya que no tienen un albergue fijo donde trasladarlo. Y es que prácticamente el lugar donde se encuentran en este momento y las imágenes que ustedes están viendo, pues ya les queda pequeñito. Lo que pasa es que, bueno, en alguna oportunidad mostramos una nota donde teníamos a animales en el pasillo, a otros animales en algunas habitaciones, en las oficinas centrales, en el patio, en todo lugar. Es que no se cuenta con el ambiente específico para poder trasladar a todos estos animalitos que han sido rescatados, porque obviamente varios de ellos, que son perritos, tienen que buscar inclusive un hogar, no hay un, como les digo, un ambiente. Y con lo que cada día se registran abandonos a estos animales, ¿dónde se lleva a estas mascotas? ¿Dónde se lleva a estos animalitos que ustedes están viendo en las imágenes? Y es que de verdad es bastante complicada la situación en Pofoma de acá de La Paz. Bien decían los efectivos policiales, no tenemos otros albergues, no hay lugares donde acoger a estos animales. Y bueno, tenemos que ambientar, adecuar nuestras oficinas, nuestros espacios, para poder dejarlos acá en buen cobijo. Eso es lo que está pasando. Veamos a continuación los detalles. Canes, loros, monos, ranas, entre otra variedad de animales, están a la vista de las personas que llegan hasta las oficinas de la Policía Forestal y Medio Ambiente en la avenida Pando. Es lamentable encontrar en esas condiciones a estos animalitos, que de alguna manera se logra acomodarlos para protegerlos luego de haber sido rescatados. A veces tenemos una cantidad excesiva de animales silvestres acá, y también animales domésticos que han sido abandonados o que están maltratados. Hace unas dos semanas atrás acabamos de despachar más de 30 animalitos, en este caso entre loros, parabas, monos, tortugas, todo lo que se encuentra en domicilios, en las calles, y los despachamos a los centros de acogida. La falta de un albergue fijo donde trasladarlos hace que los responsables de esta unidad policial tengan que gestionar el traslado de los animalitos, demorando varios días y viendo la manera de brindarles el cobijo necesario mientras encuentran un hogar para ellos. El tema ocurre con lo siguiente: no hay un albergue temporal o de la gobernación que acoja estos animalitos. Entonces tenemos que buscar hasta un espacio en los diferentes albergues para poder hacer el traslado. No es que podemos agarrar y llevarlos directamente. Ellos también tienen que ver el espacio y si tienen las posibilidades de acogerlos. Entre otras necesidades que tienen es que no cuentan con recursos suficientes para alimentar a los animales rescatados, ya que reciben apoyo de organizaciones en defensa de animales. Realmente vivimos de eso, ¿no? Hay algunas personas de buena voluntad que hacen llegar a veces fruta, algunas cosas para poder alimentar a los animalitos que tenemos. El pedido hoy en día es lograr mejorar este tipo de situaciones que de alguna manera influyen en el trabajo de la Policía Forestal. Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a evitar tener en casa animales silvestres, ya que esos necesitan cuidados y no ser abandonados. Hemos comenzado de esta manera en este jueves 30 de agosto. A continuación, la cuenta regresiva de las 10 de al día. Avanzamos en la mañana, son las 6:16 y momento de establecer ya el contacto con Cochabamba. Y vamos a referirnos, Martín, a un caso que estamos tocando dentro de la Brigada al Día. Es don Modesto en la oportunidad, la historia que queremos presentarle. Tenemos entendido que se cayó, tiene una fractura, cáncer de próstata, pero sobre todo eso, su familia lo ha abandonado y lo ha dejado solo. Buenos días, ¿cómo estás? Héctor, él tiene 68 años y como se puede apreciar en imágenes, su situación es muy delicada. Debido justamente al cuadro que has descrito, tuvo una fractura en el brazo al caer en las gradas del lugar donde se encuentra, en la vivienda de su sobrina. Luego le detectaron cáncer de próstata, tiene una anemia severa y su vida se va consumiendo poco a poco. Lo penoso es que también sus hijos se han desentendido de él, eso por lo menos refiere la persona que lo está cuidando ahora, la sobrina, y no sabe qué hacer ella, porque ella también ha agotado todos sus recursos para ayudarlo, está a punto de abandonar la casa donde se encuentra en este momento para ir a buscar un lugar más pequeño, y de ahí en adelante no sabe qué hacer con la persona de la tercera edad. Está apoyado, sí, evidentemente por
la alcaldía, por la oficina de adulto mayor, que también se encuentra de manos atadas por ahora, pues al existir una familia próxima que no se ocupa de este señor, pues básicamente no sabe por dónde apoyar a esta persona. Así que nosotros nos hemos visto también conmovidos por su historia y lo que queremos es conseguir lo necesario, particularmente de alimentos, de abrigo y algo de dinero para medicamentos que son necesarios. Él deberá recuperar peso para poder ser operado de la próstata también. Eso es lo que han solicitado los médicos. Por la desnutrición que tiene, me imagino que va a necesitar alimento especial, alimento complementario que tenga todas las vitaminas, minerales y proteínas para que él pueda retomar o recuperar en realidad su peso, porque las imágenes son sorprendentes, Martín, en el estado en el que se encuentra actualmente don Modesto. Más adelante entonces, desde Cochabamba, vamos a conocer más de la historia de este hombre. Buenos días. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero de trabajo, Víctor Hugo Rojas. Víctor Hugo, por favor, ¿dónde te encuentras? Danos todos los detalles. Tenemos información importante a esta hora de la mañana en vivo. ¿Dónde te encuentras, por favor, Víctor Hugo? Buenos días. Directamente desde la Asunta, en las últimas horas, ellos han sido remitidos hasta este lugar. Ellos están, pues, guardando prácticamente la aprehensión en este sector. Así nos los han informado las autoridades policiales. Vamos a pedir si los podemos mover, por favor. Ahí está. Bueno, el trabajo es arduo a esta hora, como ustedes pueden visibilizarlo. Vamos a asomarnos de a poco para poder reflejar lo que está ocurriendo acá. Bien. Ahí está, son dos personas de sexo masculino las que habrían llegado hasta este lugar. Vamos a acercarnos un poquito. Perfecto. Compañeros. Bueno, hoy estamos observando las imágenes, Víctor Hugo, precisamente en este momento. Reiteremos, por favor, ya estarían llegando estas personas aprehendidas tras los hechos que se han registrado en la Asunta. ¿Me escuchas, Víctor Hugo? Sí, exactamente. Es debido a esta situación que se ha vivido en la Asunta en las últimas horas, es que estas dos personas habrían llegado, son dos personas de sexo masculino, a las cuales han llegado en calidad de aprehendidas, han llegado en las últimas horas, han sido conducidas por autoridades policiales hasta este sector. Se dice que ellos habrían estado protagonizando esta situación del enfrentamiento que se ha vivido la jornada pasada. Incluso se ha hablado de que ellos tenían armas. Podemos visibilizar que uno de ellos, por ejemplo, está con una venda en el brazo, seguramente habría resultado herido. Entonces esta situación es la que se está reflejando, ¿no? Y lo que se ve es esta figura a esta hora de la mañana, Vania. Muy bien, recordemos lo que ha ocurrido el día de ayer, una nueva emboscada en el sector de la Asunta, en el puente exactamente de San Antonio, donde las personas que usted está observando en las imágenes, presumimos que serían los aprehendidos que han llegado ya hasta la ciudad de La Paz, producto que han sido encontrados además en posesión de armas. Se ha hablado de grupos irregulares conformados por aproximadamente 30 personas. Las autoridades policiales aún no han querido referirse a la presencia de extranjeros en este sector. Pero lo cierto es de que hay dos personas fallecidas, también hay otras personas heridas, incluso algunos comunarios de este sector hablan de personas desaparecidas. Hoy estaremos ampliando más adelante esta información, Vania, para conocer Vania. También. Sí, te escucho. Bien, y para apuntar también, nosotros hemos estado cerca de lo que es la morgue, siendo que se habría también informado de dos fallecidos. Pero tanto aquí en la FERCC como en la morgue de nuestra ciudad no existe ningún tipo de vigilia por parte de lo que son los asociados a DEPCOCA. Entonces solamente han llegado estos dos detenidos en calidad de aprehendidos más bien, y pues se sabe que hay heridos también que podrían estar llegando a la ciudad de La Paz, pues no revisten gravedad, y los cuerpos de estas dos personas también ya sin vida hasta la morgue. Lo que sí, no hay ningún tipo de vigilia, Vania. Muy bien, estamos en vivo desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde le estamos mostrando en este momento, usted puede observar en las imágenes precisamente de esta instancia policial donde habrían llegado estas dos personas en calidad de aprehendidos. Ahí está, usted está observando a estas dos personas, incluso nuestro compañero de trabajo, nuestro periodista nos señalaba, como ve en las imágenes, uno de ellos estaría con una venda en la mano, producto de estos enfrentamientos que se han registrado. Les decía, hay varias personas heridas, las autoridades policiales y también de la FTC, de la Fuerza de Tarea Conjunta, han señalado de que los trabajos, los operativos de erradicación de la hoja de coca van a continuar en este sector, van a reforzar también, Vania, el control policial. Vania, Vania. Te escucho.
Perfecto, algo que nos acaban de apuntar acá las autoridades es que se están esperando las pruebas de laboratorio para que se pueda ver si existen restos de pólvora entre sus manos, en sus extremidades. Es por eso que se estarían tomando este tipo de recaudos. Por un lado están enmanillados y por otro lado también tienen pues una suerte de protección en las manos para que se les puedan hacer los exámenes correspondientes. Entonces está también a la espera de esta situación pericial. Nosotros vamos a intentar hablar con ellos. Por favor, los han traído hasta acá. ¿Ustedes tienen algo que ver? ¿Tenían armas? Bueno, no nos han querido dar ningún tipo de respuesta, pero ahí están estas dos personas aprehendidas. Apuntamos esta situación de las muñecas y las manos por esta figura de examen laboratorial que se va a dar Vania más adelante. Muy bien, entonces reiteramos, sería producto de las pruebas de guantelete que se van a realizar precisamente a estas personas que habrían sido aprehendidas y que estarían acusados de estos hechos. Preliminarmente le estamos informando de toda la información que está sucediendo en el momento de que estas personas han sido trasladadas hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz en calidad de aprehendidos para estas investigaciones producto de los hechos que se han registrado en la Asunta. La tensión es fuerte en este lugar y minutos retornaremos contigo, Víctor Hugo, desde la FELCC para ampliar esta información. 6:23 minutos desde la mañana, nosotros le mostramos este panorama desde la Plaza Bicentenario porque hoy tendremos muchas actividades. Recordemos que el domingo 2 de septiembre se llevará a cabo el Día del Peatón y nosotros aquí en Al Día le vamos a presentar diferentes opciones para que usted las pueda realizar en familia. Por ejemplo, tendremos zumba, tendremos baile, tendremos demasiadas actividades para realizar para que usted, vuelvo y repito, se quede con su familia el domingo, el Día del Peatón, así que disfrutando. Así que nosotros lo invitamos para que usted se acerque a la Plaza del Bicentenario, venga y comparta con nosotros, haga un poco de ejercicio. No necesita precisamente tener deportivo. Si usted está de eterno y está pasando por el lugar, necesita despertar, necesita un poco de energía, pues con la zumba que vamos a tener hoy desde esta plaza, créame que lo va a poder hacer. Así, despertar con energía y con alegría en este jueves 30 de agosto. Así amanece la ciudad de La Paz. De lluvia, ayer pasó como que quería llover, la gente se asustó un poquitito, sin embargo no pasó a más. Bueno, las previsiones, bueno, ¿no, Juan Pablo? Sí, las temperaturas continúan algo bajas. Nosotros que venimos muy temprano acá a la Red Bolivisión, hemos visto de que, claro, hay una sensación térmica muy baja, ¿no? Muy baja, por lo menos yo lo siento así. ¿Ustedes, compañeros? No, de hecho, ¿sabes qué? Siendo frío. Otra vez, aparentemente, vamos a tener un nuevo frente frío. Oye, que no se va. Ya, pues. No, en serio, es que todo el mundo está enfermo, todo el mundo está mal. Y eso es lo peor. Intenta uno recuperarse otra vez por estos cambios de temperatura. Se vuelven a resfriar y sí, es increíble. Rapidito, así es. Cochabamba, ¿está haciendo frío, Martín, sí o no? No, hoy está con un clima agradable, pero sí está nubladito. Bueno, Víctor Hugo, tú también que estás en exteriores, ¿frío o no en La Paz? No te voy a decir que está haciendo calor, el frío habitual, nada de extremos, se lo puede tolerar, afortunadamente con una sola prenda adicional, alguna vez utilizo dos, pero ahora no, hemos sentido que está nomás relativo. Les voy a invitar a la calle 6 de la mañana. Hay que salir siempre abrigado, como Víctor Hugo Rojas siempre sale en la ciudad de La Paz para evitar resfrío. Sabemos que la temperatura en la ciudad de La Paz es variante. Hace frío, hace calor, hace frío. Pero ¿cómo estarán, chicos, las temperaturas en todo el país? Vamos a revisar a continuación los datos del tiempo. Buenos días a todo el país, a los 9 departamentos. Quédense junto a nosotros porque Al Día empieza de esta manera con los datos de AQVM. Jueves de clásicos, qué buena música. Julio. Así, ¿no? Julio, Gansas Paradise. Ay, estamos bien recordando esos temas. No sabemos de clásico, Juan Pablo. Sabemos, claro que sí. Lo que se puede, es que es de mis tiempos. Sí, de esas épocas. Sí. Qué bien. Años 90. Me imagino de Gatito, porque Gatito también entra así como inspirado, como... Somos de la misma promo, Gato, ¿o no? ¿Cómo estás? Buenos días. La promo, Rato es una promo mucho más antes que yo. Pues muy bien, ¿y tú cómo el andas? El 79, ¿no? La promo del 79, ¿no? ¿De qué promoción eres, Gatito? ¿Yo? ¿De qué promoción? Algo más. Nunca nos va a decir. No, pero es de la promoción del 79. 79, bien viejo, ¿no? Es así mucho después. Bueno, muy bien, Gatito, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy bien y feliz y contento como siempre haciéndome reír ustedes.
Porque me quieren aumentar siempre la edad y no es así. No. Pero también voy a sacar mi carnet de identidad y van a ver la verdadera que tengo. Ya, ojo, conste. Un día te lo voy a mostrar, pero el original. Ahí está, lo está mostrando, claro. Yo digo que la edad, sobre todo en los hombres. Claro. Hay que decirle, la edad verdadera. 79, ¿qué? Aquí está. A ver, a ver. Ahí está, ahí está. Verdad, por favor. No se ve, va, ahí está. Ve. ¡Epa! Ya se ha mostrado. ¿Qué? ¿Cuál es el lío? Pero no, no. A ver, no se mueva, gatito. Pero no se mueva. Ahí estamos. No. ¿Es mi carnet? A ver, vean ustedes. Ya, bien. Es tu carnet. Ya, ahora dale la vuelta. ¿Es mi carnet? ¿Sí o no? Sí. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Ahí está. Año. ¿Pero qué es? ¡Gato! ¿Qué? Les he mostrado. Pero ya estoy diciendo, nacido 23 de septiembre de 1985. ¿Cuál es el lío? Muy bien. El 23 de 2005. Bueno, gatito, no vamos a discutir la edad porque aquí vamos a pelear. Pero, ok, gatito, a ver, ¿cómo vamos a empezar la mañana? ¿Qué vamos a tener en el desayuno en tan solo 5 minutos? Bueno, hay que decir. ¿Qué? Se puso nervioso por la edad. No, 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 gatito, tranquilo. Juan Pablo es mayor que yo. Y mi chango, mi cachorrito, tendría que ser Edison. Claro que está bien, Dios, claro, no está diciendo sí, nada. Está claro, bien. Claro que sí. Soy su mayor, soy su mayor. Ya, vamos a nuestro desayuno. ¿Qué va a preparar? 5 minutos, lo que vamos a tener se llaman ojitos de queso. ¿Ojitos de queso? Ojitos de queso. Bueno, pero ¿qué va a tener aparte del queso, obviamente? Va a tener pancito, va a tener requesón con miel, con unas yemas, vamos a... Mezclar, vas a ver, una preparación bastante rica, novedosa, y aparte de eso, como que te va a llenar de energía, y esa es la idea de un buen desayuno. Que te llena de energía, y también lo vamos a acompañar con un jugo de... Tumbo con leche. Ah, Tumbo. Tumbo con leche. Tumbo con leche. Sí, 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 sí. Los de Tumbo es uno de mis favoritos. Es muy rico. Me recuerda a mi mamá, que era la que más me lo daba. Muy bien, me parece muy bien. Gatito, y muchos me preguntan, ¿en serio van a hacer flan en olla a presión? Les digo, sí, el gatito nos tiene algo preparado, como cada jueves, que tienes un preparado especial en olla a presión, ¿verdad? Y con ollas Clock, por supuesto. Por supuesto, ollas a presión, mundialmente conocidos como ollas express, si es que ustedes quieren buscar alguna receta, algo en internet, digamos, ¿no? Ollas express, ollas a presión. Hoy vamos a preparar flan casero en ollas a presión. Por supuesto que tiene que ser Clock, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los ingredientes que también debemos preparar, alistar? ¿Para el flan? Para el flan, claro. Facilito. 3 ingredientes. ¿Sencillo? Sí. Crema, huevos, leche. No, mentira. Crema, huevos, azúcar, nada más. ¡Listo! ¡Qué sencillo! Listo. Entonces, los ingredientes bastante fáciles. ¿Usted quiere aprender a hacer flan en olla a presión? Gatito Chef nos va a enseñar. Me imagino, gatito, que si se hace en olla a presión o en olla express, es más rápido, está más rápido. Claro. Porque una de las tradiciones de cocinar justamente en olla a presión es eso, es que es más rápido de las ollas tradicionales. Claro, 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 claro. No, esa evidentemente. Esa y además, es la idea, porque cuando uno está, por ejemplo, cocinando en el horno 180 grados. Cuando uno está cocinando en el agua, en la paz llega... A los 90 grados centígrados, a nivel de mar, a los 100 grados centígrados, ¿no? Muy bien. ¿Y eso de los tiempos? Cocina al vapor, el vapor de su calor es mucho más fuerte que el horno, muchísimo más fuerte que el agua hirviendo. Por lo tanto, las cocciones son más rápidas. Muy bien, gatito, por esos consejos. Pero hoy es jueves, sí, estamos en clásicos, así que nos animamos con... Hablando de clásicos y todo eso, anoche gran gente se concentró en la Plaza Mayor de San Francisco para hacerle el homenaje a Michael Jackson. Decenas y decenas por los 60 años. Sí, exactamente. Qué linda coreografía que hacían en este lugar. Muchos niños se dieron cita para seguir los pasos de... ¿Cómo llamarse? ¿Thriller? Hagamos el paso, ¿les parece? A ver, ¿cómo es el paso? En la parte del coro y así nos vamos a ver, si ya lo sabe. Ya practiqué ayer. A ver, ¿cómo? Vamos a seguir. Pero si tú, como tú eres la que está llevando, te seguimos nosotros atrás. A ver, ya vamos ahí. Uno. Y así nos vamos con más información en al día. ¡Nos devolvemos ahora! Y ahora nos adelantamos. Tenemos más noticias, 6:34 a.m. Hablamos acerca de los líderes opositores que evitan referirse a cualquier tema que tenga que hablar sobre las candidaturas. Simplemente han en este momento expresado su... han referido solamente el tema del 21F.
Ante la consulta sobre cómo se están preparando en las diferentes tiendas políticas opositoras para las elecciones primarias una vez sea aprobada la ley de organizaciones políticas, los parlamentarios de oposición dicen que para ellos primero es la defensa de la democracia. Nosotros estamos listos para defender la democracia. Los opositores se aferran a defender los resultados del 21F y que Evo Morales no debe de ser candidato presidencial. Evo Morales, Ayman, no puede ser candidato. No puede ser candidato. Algunos ya piensan en algunas opciones como el MNR, que buscan alianzas y de concretarse la candidatura de Evo Morales, anuncian retirarse de las pugnas electorales. No tiene sentido. Entonces lo que tienen que hacer los partidos políticos es no participar o retirar sus candidaturas en caso el Tribunal Supremo Electoral acepte la candidatura de don Evo Morales en las elecciones primarias. En el PDC también piensan en alianzas porque solos no tenemos tiempo, dicen, y descartan a posibles candidatos con apoyo electoral. Nosotros vamos a tratar de todas maneras de lograr una unidad y esa unidad con una sola alianza que lo vamos a presentar, vamos a llevar adelante un binomio, que no sea de un solo partido. Mientras la oposición piensa en la defensa del voto ciudadano del 21F, en el MAS, les recomiendan que busquen la unidad e intenten hacerle frente a Evo Morales, el candidato oficial de esta tienda política. Y ayer el presidente Evo Morales se ha referido a la oposición y ha señalado de que este sector solamente tiene como propuesta la mentira. Durante el acto de promulgación de la ley contra el robo de minerales o el juqueo, el presidente Evo Morales se refirió a los sectores políticos de oposición, indicando que estos no tienen propuestas más que la mentira, a diferencia de su gestión de gobierno. Manejado, usado por la derecha, y solo están mirándonos todos, de cualquier tema, de cualquier error, hasta de broma, te agrandan, porque la derecha no tiene ninguna propuesta. Si algo de propuesta tienes, la mentira y mentira, y quiero decirles, hermanas y hermanos, nosotros no mentimos ni tenemos por qué mentir al pueblo boliviano. Esa es también nuestra fortaleza, son parte de nuestros valores. Es así como el primer mandatario ratificó que su gobierno se caracteriza por obrar siempre con la verdad por delante. Vamos a cambiar de información y hablarles acerca del diputado opositor Rafael Quispe, que fue aprehendido por uso indebido de influencers. Este es el preciso momento en que el diputado de oposición, Rafael Quispe, es aprehendido en la puerta de la Fiscalía de La Paz luego de prestar sus declaraciones por un caso de presunto uso indebido de influencias en que estaría implicado. Hay una norma constitucional de que yo puedo ser aprehendido, debo ser detenido en delito flagrancia. Y este no ha sido ningún delito flagrancia. En el cuaderno no hay absolutamente nada, solamente es una sindicación. Esta es una típica persecución política para amedrentarme, nada más. El diputado de Unidad Demócrata, que fue conducido a celdas policiales de la Fuerza Anticrimen, indicó que fue aprehendido por represalias del fiscal de distrito, Edwin Blanco, a quien acusó por hechos de violencia. El fiscal Blanco es el fiscal pega mujeres. Iba a impugnarlo, por eso hacen esta situación, ¿no? Porque es el fiscal... Sin tomar mis declaraciones, sin tomar nada, ya tenía 5 hojas de fundamentación y... Se prevé que el diputado Rafael Quispe comparezca ante un juez en audiencia de medidas cautelares la tarde de este jueves. Bocinazos, sustos que uno se lleva en la calle, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando uno está pasando por las vías, que a uno le hacen asustar por los bocinazos de algunos conductores que no toleran, no esperan, impacientes, de mal humor además... Y por otro lado, es irresponsabilidad y maleducados al momento de conducir. No todos, ojo, pero sí muchos. A mí, por ejemplo, me ha pasado en alguna oportunidad en la Ceja del Alto. Yo era el primer vehículo en la fila, me detuve porque estaba en rojo. Y tenía pues una fila impresionante de choferes detrás mío y era una cantidad, todos bocinaban. Yo decía, pero está en rojo. Tengo derecho a pasar. Claro, no tengo derecho a detenerme. Claro, claro. No tengo derecho a detenerme para esperar que la gente pueda pasar la calle. Ahora, este factor se repite no solo en la Ciudad del Alto, en La Paz también ha pasado. Y si usted maneja, le ha debido suceder. Es bien complicado cuando tienes a conductores imprudentes detrás y están con el claxon todo el tiempo. Esta vez estamos hablando de los conductores, pero también debemos reconocer que a veces los peatones cometemos también una serie de faltas a las normas de tránsito. Sin embargo, ahora en específico vamos a hablar de estos conductores que no respetan estas normas, conductores maleducados e irresponsables. Ayer lo confirmamos junto a nuestro compañero Yalmar. Veamos. Thank you.
así se trata de cruzar la avenida. En este caso están respetando que el semáforo esté en rojo. Sin embargo, hemos podido verificar toda esta tarde por varios minutos de que esto no siempre es así. Nos hemos concentrado en esta ocasión en la Avenida del Ejército, frente al Teatro al Aire Libre. Existe un semáforo que ni siquiera podemos decir pocos respetan. Casi nadie lo hace. Vea cómo la luz roja está encendida y todos pasan como si nada sucediera. Cuando tratamos de hacer frente a esto, nos llevamos la desilusión de la mala educación. Ahí voy, el semáforo ya está en rojo. ¡Oiga! Y casi me atropella, imagínense. Por poquito. Al ver esto, los minibuses recién han detenido su paso. Pero eso es lo que está pasando a veces, ¿no? No se respeta el paso cebra, mucho menos el semáforo. Hay quienes se detienen, ponen juntas las manos y dicen, perdóneme, no lo vi. La costumbre, el apuro, juegan un factor fundamental aquí. Señor, está en rojo el semáforo. Señor, a ver, cuénteme, ¿qué pasó? Mire, yo pasaba corriendo y ¿qué hubiera pasado? No, discúlpeme, va a disculpar. ¿No ha podido ver el semáforo? No vi. Y ahí se pasa este. Señor, también se pasa. Señor, ya casi se quiere pasar. Ya está el semáforo en rojo. Pero está en rojo, señor, está en rojo. Semáforo. Señor, está en rojo el semáforo. No solo es el semáforo, también el paso cebra. Paso cebra. Sí, va a disculpar, jefe. Hay quienes se quejan, siempre es lo mismo en esta avenida. Dicen que el Pumacatari sí respeta el semáforo, pero los demás, públicos y particulares, podrían atropellarlos. Nunca respetan el semáforo. Todo el día pasan así. ¿Qué pasa? Casi me atropellan 50 veces. Así es, así. No respetan semáforo. Como animal corren. Ahí ha pasado accidente allácito. ¿Ha pasado un accidente ya? Un accidente ya ha pasado. Mal educados, le dejamos con un pequeño momento de ellos. ¡Rojos, rojos! ¿Por qué debemos esperar a sucesos como estos? Trágicos por estar apresurados, por no fijarse y respetar el semáforo. Se hace llamado a los agentes de tránsito y también al municipio para que puedan regular esta situación en esta avenida de la ciudad de La Paz, que les aseguramos no debe ser la única y que nos pone a todos en un peligro grande. Bueno, les cuento de que ya nos acercamos al mes de septiembre. Se viene una fiesta muy tradicional. Cochabamba. Sí, en Misque, Cochabamba. Le estamos hablando de la fiesta del señor Burgos. Una fiesta que dura más de 15 días. Y Martín tiene todos los detalles porque allá no solo se baila, se festeja, sino también se come muy bien, Martín. Y cuando no, Martín, cuando se habla de comida, ahí tiene que estar presente Martín Colque. Y mire lo que está haciendo. Martín, vas a ver. A ver. Desayunando una sopita de maní. Ah, bueno. Ay, qué delicioso. ¿Qué más opciones hay, perdón? El maní es el producto estrella de Misque. Aquí tengo el famoso uchucu. Este plato se ha vuelto famoso en el departamento y el resto de Bolivia por la mezcla que tiene de algunos alimentos también. Así que... realmente, esto es solamente una muestra, un pedacito de lo que la gente va a poder encontrar en Misque desde los primeros días de septiembre, porque la fiesta se extiende por 24 días. Estoy con Omelecio García, alcalde de Misque. Gracias por acompañarnos en la fiesta, una de las más largas del departamento. Sin duda, ¿cómo está? Buen día. Bueno, primeramente, un saludo desde Cochabamba a todo Bolivia. Hoy estamos aquí presentes para hacer la presentación. Misque es una ciudad de 500 quitasoles que en este mes de septiembre va a cumplir 415 años. Coincidimos con el aniversario de nuestro departamento de Cochabamba. Por eso estamos aquí demostrando el plato típico que es el uchuco misqueño y también la sopa de maní. Y también la variedad de hortalizas que producimos en Misque. Y aquí tenemos también la... chichita de maní. La chichita de maní que lo vamos a invitar a todos los cochabambinos, a todos los bolivianos que vienen a Misque. Entonces, por lo cual, queremos hacer una invitación a Misque. Empieza desde primero de septiembre. Primero de septiembre tenemos ya la carrera de coches en Misque, que nunca se ha llevado.
y desde primero entonces tenemos diferentes actividades que tenemos que realizar. La corrida de toros empieza el 8 de septiembre hasta el 15 de septiembre y el 13 de septiembre tenemos la entrada folclórica, que van a estar las diferentes fraternidades en Misque bailando. Entonces aquí tenemos también el rico quiso misqueño, también la chirimoya. Son parte de la característica. Ahora me llama la atención aquí estos dos jóvenes que están vestidos con una ropa típica de antaño. ¿Por qué? Porque esto se caracteriza que en Misque siempre llamamos de 500 quitasoles. Hay una mujer, una dama que representa a Misque. También hay un joven que está. Entonces tenemos en la plaza principal tenemos un monumento que representa, que nunca podemos olvidar, misqueños que siempre han estado ahí. También los raíces que anteriormente llegaron a Bolivia. Del departamento, además, ¿no es cierto?, en este lugar. Pero, ¿cómo podemos llegar hasta Misque? ¿Qué vehículo nos lleva desde la ciudad de Cochabamba, por ejemplo? Bueno, de verdad queremos invitar a todos los cochabambinos y a todo Bolivia. Y principalmente van a llegar los desde el exterior a Misque, porque vamos a tener unas dos semanas de fiesta y cerramos con el aniversario. Y para ello tenemos flotas que van a Misque, flotas, menebuses, salen de la final República Barrientos. Y no es lejos a Misque, solo cuentan con 152 kilómetros, llegamos en 2 horas y media, 3 horas, entonces, por lo cual hay zonas turísticas que tenemos en Misque. Por eso nosotros como misqueños lo vamos a esperar con manos abiertos, con brazos abiertos. Y bueno, pues quedan invitados todos los cochabambinos, como les digo, de todo el país. Bueno, así que todos están invitados, Edison Bania también, si tienen un tiempito este fin de semana o en lo que queda de la primera quincena de septiembre, vengan a Cochabamba, vamos a tener todas estas cosas deliciosas para disfrutar en Misque, porque la fiesta siempre está acompañada de comida y bebida. Martín, siempre tus invitaciones son tentativa para ir, para asistir a Cochabamba y en esta oportunidad para ir a Misque, a la fiesta del Señor de Burgos. ¿Qué te parece? Así es, la invitación está hecha. Pero Martín, un poquito de música, por favor, rapidito, para que bailes ahí con una de nuestras invitadas, a ver, por favor. ¿Qué se baila? Yo le preguntaba, ¿no? Me dijo de todo, cueca, por ejemplo, o también Salay, ¿no? Salay, Martín, bailemos. La cueca también, cochabambina, que se presenta. A ver, ¿un Salay puede ser? Venga, a ver, ¿cómo? Présteme esto. Aquí lo vamos a dejar esto acá. A ver, ¿cómo bailaría un Salay? No, pero póngame más fuerte, Chelito. Más fuerte la música. ¡Vamos! ¿Alcalde, baila? Venga. El alcalde. Ahí está el alcalde también. Fiesta completa vamos a tener en Misque, ¿verdad? Muy bien, Martín, esa es la alegría, la música, la tradición, la costumbre que se vive en Cochabamba. Martín, le dicen baile, comida y presente, está siempre con toda la energía y después de haber consumido esa sopita de maní. Martín, volvemos más adelante contigo con toda la información. Vamos a hablar a continuación de lo que ha ocurrido en la Sundam. Lamentablemente 12 personas han fallecido tras una nueva emboscada. Queremos conocer todos los detalles de estos hechos y vamos a ir viendo ya las imágenes de lo que ha ocurrido, porque realmente el momento de que se escuchan los disparos, de detonaciones, incluso la policía ha hablado de dinamitas, es decir, ha sido un trabajo bastante complicado el que estaba realizando la policía en este sector, evidentemente, pero también bastante difícil y complicado y una situación de riesgo para los comunarios que estaban realizando sus labores normales, no la gente que se estaba enfrentando con la policía. Ahora, ¿se han cumplido los protocolos en cuanto se refiere a protocolos de seguridad a nivel internacional, nacional? Hoy vamos a conocer precisamente todos estos detalles y también sobre los aprehendidos y los dos fallecidos en este sector. Estamos con el coronel Marco Antonio Ibáñez Oblitas, director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, con quien vamos a profundizar el tema de las supuestas fábricas de cocaína en este sector. Y también con el mayor Eduardo Hualpara, quien es vocero del Comando General de la Policía Boliviana, para profundizar este tema. Bienvenidos a ambos, buenos días. Buenos días, Dani, un gusto estar en tu programa y, bueno, dispuesto a dar información respecto a esta nueva emboscada, ¿no?
Coronel, previo a que hablemos, por favor, del tema ya de interdicción que está realizando Humopar en este sector, los efectivos policiales de esta división de la policía. Vamos a hablar con el mayor, Eduardo, por favor, mayor. Con relación a todo lo que ha ocurrido, por favor, cuéntenos la situación bastante tensa que se ha vivido en la Asunta. Así es, bueno, ayer nuestro señor comandante general y diversos jefes generales han hecho una explicación sucinta de lo que ha suscitado en la Asunta. Sin embargo, es importante que la población sepa de que nosotros hemos ido a cumplir una tarea de apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta y hemos ido a cumplir una tarea legítima, legal a este lugar. Cuando las fuerzas policiales ingresaban al sector de la comunidad San Antonio, es a la altura del puente, a eso de las 9 de la mañana aproximadamente, hemos sido emboscados. Sí, nuevamente. Por eso hablamos de una segunda emboscada. Y hablamos de emboscada porque hemos recibido disparos de armas de fuego de lugares no identificados y que han hecho de que nuestro contingente policial pueda resguardarse por un determinado tiempo. Este hostigamiento ha sido de aproximadamente unas 5 horas. La policía ha actuado de una forma prudente, no ha reaccionado directamente. Y cuando ya la situación no se podía contener, se ha hecho uso de la fuerza legal, proporcional y necesaria. Bueno, hablamos de legalidad cuando hacemos uso de armas de fuego, porque es potestad de nosotros como Policía Boliviana hacerlo. Las instituciones fundamentales del Estado, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, son las únicas que tienen esa potestad de hacer uso de armas de fuego. Ninguna otra entidad puede hacerlo, más aún personas civiles. Hablamos de necesidad porque cuando hemos realizado la incursión, hemos encontrado resistencia armada. Y eso obviamente ha obligado, ¿sí? No te olvides que estaba en riesgo nuestra vida y en riesgo la vida de nuestros camaradas y otras personas que quizás estarían en el lugar. Y hablamos de proporcionalidad porque hemos respondido a un ataque armado. Y es así que, con la destreza que tienen nuestros funcionarios policiales, han permitido, de alguna forma, si bien no es lo apropiado mencionarlo, eliminar la amenaza. Una vez que se ha llegado al lugar, hemos constatado de que efectivamente había dos personas con armas de fuego que estaban haciendo uso las mismas en contra de la policía. ¿Estas personas tendrían las habilidades, las capacidades para manipular este tipo de armamento? Nosotros creemos de que estos grupos irregulares han tenido una etapa de formación, una etapa de capacitación inclusive. ¿Por qué? Porque para tú animarte a disparar contra los funcionarios policiales, contra las fuerzas del orden del Estado, representativas del Estado, necesitas tener una capacitación y necesitas tener una convicción para hacerlo. En este caso nosotros pensamos de que son gente que está defendiendo lo ilícito, el narcotráfico propiamente. Y es así que, lo que hemos realizado nosotros es simplemente responder a esta amenaza con el sensible fallecimiento de dos personas que han sido trasladadas ya en el transcurso de la madrugada a la ciudad de La Paz y ahora se encuentran en la morgue prestos para su autopsia. Coronel Ibáñez, hablemos del origen de este conflicto. ¿Por qué tanta resistencia en este sector? Hablemos de las hectáreas permitidas de producción de hoja de coca y las que se deben erradicar. ¿Cuántas son? Bueno, en los Yungas existen varias federaciones, ¿no? 5 federaciones. Y las Naciones Unidas lo indican, la Asunta es el 40% de producción de la hoja de coca a comparación de las otras. O sea, las otras 5 asumen todo el porcentaje restante. ¿Solo una 60. Federación? Una federación es casi el 40%. Y en esa federación se ha hecho ya una serie de acciones, unos compromisos, donde la gente tiene que tener a su cargo una hectárea simplemente. Pero lamentablemente algunas personas tienen 3, 4, 5 hectáreas. Entonces se hizo el acercamiento con ellas, se hizo una reunión concertada. ¿Para qué? Para poder ir racionalizando. Por eso es racionalización. De manera concertada y como tal se lo está haciendo en Siguán y Chicut y todas algunas poblaciones. Simplemente quedaba este sector, que es de San Antonio, que es de Puerto Rico, Puerto Unido, para ingresar con solamente 80 hectáreas. Es racionalización, no es dedicación, racionalización. Y hay una resistencia. Pero asimismo,
¿Por qué está en sí la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el lugar, específicamente Humopar? ¿Por qué? Porque hubo la denuncia de dos fábricas. Se fueron a verificar la denuncia de dos fábricas y efectivamente se encontró las dos fábricas, ¿no? Uno en Sewani y otra en Cedroni. Entonces se procedió a la destrucción. Pero también de ahí nació otras denuncias, que habría por el sector unas seis o ocho fábricas más o menos identificadas, y por eso ingresamos, quisimos pasar por el puente donde correspondía y fuimos recibidos con armas. Ahora, coronel, en determinado momento se habló de que dentro de estos grupos irregulares habrían tal vez personas extranjeras. Por ejemplo, cuando se han encontrado estas fábricas de maceración de cocaína, ¿habían características en cuanto se refiere a todo lo que se utiliza, los equipos, la implementación que utilizan estas personas con este ilícito, de extranjeros? Bueno, las características eran de fábricas móviles, con todos los sistemas móviles tipo colombiano, ¿no? Entonces había características de hoja molida, los tanques despectivos, o sea, eso nos llamó mucho la atención. Y nace nuevamente, reitero, la denuncia de que más adentro habría otras fábricas más. Entonces, creo que estamos afectando intereses ilícitos en ese nivel, y lo único que teníamos y queríamos nosotros es cumplir un reconocimiento en el sector, pero, reitero, fuimos emboscados, fuimos agredidos con armas de fuego. Mayor, hay niños, hay familias, hay personas mayores también en el sector de la Sunta, quienes quizás no están dentro de este conflicto. ¿Cómo se está resguardando la seguridad de estas personas? Vania, es importante que la población sepa de que la policía boliviana tiene como premisa el resguardo precisamente de nuestros niños, de nuestras mujeres, y obviamente no tiene ningún tipo de relación con este tipo de hechos. Lo que la policía boliviana está realizando es cumplir el mandato constitucional, ejercer las tareas de, como bien lo ha dicho mi coronel, racionalización en apoyo al FTC, y esa es una acción legítima y legal. Y en esa acción no vamos a vulnerar los derechos de personas que no tengan relación con este hecho. Estamos hablando de una, como oponente de una organización criminal armada, un grupo irregular que se ha asentado en este sector con el propósito de realizar acciones de narcotráfico. No olvidemos, Vania, que desde el día 17 al 24 de agosto tenemos 11 funcionarios policiales heridos, uno de ellos ha fallecido. Entonces no estamos hablando de algo que ha sido improvisado o algo que es un hecho aislado, son 11 servidores públicos policiales de nuestro estado que han sido heridos con armas de fuego. Y dentro de la intervención que mi coronel Ibáñez mencionaba, que se ha realizado una posa de maceración, se ha arrestado una persona, se ha prendido una persona que también estaba en posesión de armas de fuego. Entonces eso nos muestra la peligrosidad y el nivel quizás de excesiva violencia en el cual se encuentra este sector. Hay denuncias también de que habrían personas desaparecidas. ¿Se ha podido corroborar esto? ¿Se está haciendo los trabajos de investigación en este sector? ¿Cuántas personas heridas tendríamos al margen de estas dos personas que lamentablemente han fallecido? Vania, de forma oficial te puedo manifestar de que al momento los reportes establecen que tenemos solamente dos personas fallecidas, dos personas aprehendidas. No tenemos información de personas desaparecidas, y si así fuese, vamos a activar todo el mecanismo de investigación para poder realizar la ubicación. Sin embargo, es bueno también mencionarlo, Vania, las redes sociales han jugado un papel una vez más para desinformar a la ciudadanía. Se hablaba ayer de cuatro fallecidos, se hablaba de un niño que había sido agredido por la policía, se hablaba de niños que estaban escondidos en los árboles y muchos datos que no son evidentes. Lo oficial es de que tenemos, ante la nueva intervención que realizó la policía, dos personas aprehendidas y dos fallecidos. Tenemos que tener la seriedad, ¿no? Yo creo, y la responsabilidad al momento de manejar este tipo de información, porque estamos hablando ya de personas fallecidas, de un enfrentamiento bastante fuerte con estos supuestos grupos irregulares y la policía. Y usted está observando un poco de los antecedentes. Ahora, ya para ir cerrando esta entrevista, por favor, coronel Ibáñez, estos operativos me imagino que tienen que continuar. ¿Se han identificado ya o la Sunta y este sector será considerado como una zona roja, como en el Chapare, por ejemplo? ¿Hay puntos también así? Bueno, nos hace pensar muchísimo esa actividad porque hemos querido ingresar nuevamente a hacer un reconocimiento, pero no ha sido posible. ¿Por qué? Porque hemos recibido mucha violencia en lo que se refiere
heridos y muerte de nuestro camarada. Pero básicamente lo que es ubicar ese sector, tratar de ubicar esas fábricas, hacer el tema de desnacionalización, que son solamente 80 hectáreas, y después sale la FTC, sale del sector, sale del lugar, no ya no ingresa, simplemente estaría cumpliendo la misión específica que tiene ahí, y no tenemos ninguna otra actividad más de realizar. También la información decía que van a ir a otros sectores de los Yungas. No, absolutamente es solamente la Asunta, ese sector específico de San Antonio, Puerto Rico, Puerto Unido, para hacer la racionalización que tenía que haberse hecho. La fuerza especial, el reconocimiento de algunas posibles fábricas para confirmar o descartar, y sale todo el mundo del sector. ¿Qué dice su personal, coronel? ¿Están temerosos quizás por esta situación? ¿Es una zona de peligrosidad? En todo momento, para estar en esta función, para ser parte de la policía, especialmente para ser parte de la fuerza especial, la gente está capacitada, la gente está entrenada y la gente está predispuesta. Por eso elegimos esto. Sabemos también de los riesgos y tenemos que estar siempre con la fortaleza de cumplir. Actualmente se está haciendo una evaluación de todas las acciones y posteriormente a eso vamos a esperar alguna instrucción más para cumplirla como corresponde. Muy bien, les agradezco mucho. Realmente un tema bastante delicado, una situación bastante tensa la que se está viviendo en la Asunta, y el defensor del pueblo también se habría trasladado hasta este sector para tratar de apaciguar un poco esta situación y que ya no se registren más enfrentamientos. Y obviamente ya personas fallecidas también que se han registrado en estos hechos. Tenemos mucho más en Al Día a esta hora de la mañana, 7:18. Familiares de las dos personas que perdieron la vida en la Asunta se han trasladado hasta la morgue del Hospital de Clínicas en La Paz. En este lugar está nuestra unidad móvil y Víctor Hugo Rojas en el reporte. Héctor, se ha informado que a las 2 de la mañana habrían llegado los cuerpos sin vida de estas personas desde la Asunta. Han sido introducidos acá a la morgue del Hospital de Clínicas. Uno de ellos está identificado y el otro no tiene identificación, por lo que los familiares han llegado hasta este sector, pues ellos quieren ver el cuerpo y reconocer de pronto que sea su familiar. Señor, buen día. Sí, buenos días, señor. Ahorita ya estamos viniendo a sus hermanos. Yo me llamo Silverio Choque Rojas y mi hermano dice que ha fallecido. Y ahorita no, queremos que llegue aquí, no queremos verlo. Y no estamos viendo ahorita hasta el momento, no estamos viendo su cuerpo, y estamos esperando, según que nos ha dicho, que ha llegado a las 2 de la mañana. Entonces, por eso estamos acá en el morgue. Entonces, ¿ustedes quieren confirmar que es su hermano? Sí, que confirmaron que sea mi hermano, claro. Dicen, no, lo hemos visto hace medio foto, pero tal vez puede ser otro, ¿no? Entonces, queremos ver si una ahorita. Claro. Entonces, ahí estamos pidiendo, señor periodista. ¿Ustedes no han llegado a contactarse con este su hermano, que aparentemente estaría fallecido? ¿No han hablado con él por teléfono? No hemos hablado nada, no hemos hablado por teléfono nada, y todo está perdido. Y entonces solamente nos ha dicho que ya no hay, desde ayer no ha llegado, y entonces, según que nos ha dicho la gente, hay rumores que ya está fallecido. Su hermano, ¿dónde vivía? ¿Qué se dedicaba? Cuéntanos un poquito de él. Sí, mi hermano vivía aquí en Asunta, entonces él es ahí vive, nosotros en la familia aquí también vive, desde pequeño se ha ido ahí a vivir, a trabajar, más antes ha ido, de ahí se ha formado la familia. Entonces, y ahora eso estamos viniendo a reclamar, señor periodista. ¿A qué se dedicaba él en la Asunta? Él tiene su terrenito ahí, tiene su cocalcito y ahí está. Como vivimos aquí en el campo, igual vive allá, señor periodista. ¿Producía coca entonces? Sí, sí, sí. ¿Ustedes solamente han conocido el rumor de los comunales de allá? Sí, eso nos ha dicho que, de radio de aquí de Asunta nos ha llamado que ya está su familia es Bel, ¿no? Así, entonces por eso estamos viniendo, señor periodista. ¿Cómo se llama su hermano una vez más? Elio Choque Rojas. Muy bien, ahí le agradecemos. Bueno, entonces quieren reconocer si se trataría del señor Elio Choque Rojas. Por lo pronto, las puertas de lo que es la morgue, como también la pequeña oficina que se tiene acá, no estaría funcionando, como se puede ver, entendemos por el horario, y seguramente minutos más adelante es que podrán dar información parte del personal del Ministerio Público, seguramente. Héctor. Víctor Hugo, en el caso de que la identificación dé positiva y que sea realmente los familiares, ¿van a proceder a llevarse el cuerpo hasta la Asunta o lo pretenderían velar, no sé, en Adepcoca quizás?
Bueno, serán determinaciones que tomará la familia, pero ustedes lo van a trasladar a la Asunta, si se trataría del hermano que están pensando, o se va a quedar aquí en La Paz. Hasta que se arregle vamos a quedar, no vamos a sacar. ¿Ya? Sí. ¿Va a continuar acá? Sí, hasta que aclare cómo han matado, cómo en el este, hasta que eso vamos a esperar, no vamos a sacar nosotros. Muy bien, le agradecemos bien, todavía no hay una determinación, Héctor, al respecto, y pues como has escuchado, pues ellos van a dar continuidad a lo que será la investigación. Perfecto, Víctor Hugo, te agradezco por este reporte desde las instalaciones de la morgue del Hospital de Clínicas, conociendo cuál será el resultado, mientras que los familiares esperan por la identificación. Gracias. Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Pues señoras, señores, levante la alegría porque este es nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Sí. Sí. Claro, porque estamos en el desayuno más esperado en la cocina número uno del país con el chef número uno. Y lo duda, y lo duda. ¿Te lo quieres decir en inglés? Y en francés. Yo, José, no sé. Uni. No sé. Bueno, pues, señoras, señores, lo que vamos a preparar ahorita son unos ojitos de queso, se llama, ¿no? En realidad es el queso, pero se llama ojitos de queso. Vamos a acompañar con un jugo de tumbo con leche. Gracias a la gente de Sucre. Del Valle. ¿No? Sí, del Valle. Bueno, pues, señoras, señores, comenzaremos con el desayuno en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ya, lo primero que vamos a hacer es mezclar requesón, ¿ya? Con yemitas de huevo. Estas yemitas de huevo con un poquito de miel. ¿Miel? Sí. Secreto para que podamos tener la miel así líquida. ¿Qué podemos hacer? Baño María. Baño María. Muy bien. Oh, microondas, 30 segundos y ves qué tal. Está bien, ¿no? ¿Me puedes mezclar bien, por favor? Pero claro que sí, gatito, ni porque estuviésemos peleados. Muy bien. Aparte de luego de eso, vamos a agarrar un pan molde y le vamos a abrir un agujerito, ¿no? Así. Ya. Un agujerito. ¿Este moldecito? Ah, es el agujerito. Si no tienes este molde, con un vaso. Con un vaso. Listo, no hay más problema. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya. A ver, le elevaremos un poquito la potencia de nuestras hornallas. ¡Qué buen tema! Vamos a poner, mira acá. Ahí. En este caso, nuestros sartecitos están con un poquito de mantequilla. Ya. Pasó usted, me dirá. ¿Puede ir licuando el juguito todavía? Pero claro que sí, Juan Pablo, ni me faltaba. Póngale usted el tumbo a ese leche. Ya, le estoy poniendo la preparación del huevo con el requesón y la miel a cada agujerito. Muy bien. Dice. Qué bien se ve esta presentación, ¿no? Además, una fusión diferente. Miel, requesón y yemas de huevo. Aparte, por favor, ahora sí, lo Macario. Vamos a poner aquí el tumbo justamente en la licuadora para hacer el jugo. Vania pone el tumbo. Ahí el tumbito. Juan Pablo la tapa y Héctor enciende la licuadora. Muy bien. Da on. Pero ratito, Héctor. Ahora sí. Aléjense. Aléjense mientras va sonando esto. Saludos a la doctora Minor, porque ella sí es la que me propuso el jugo de tumbo con leche. Y qué rico, claro que sí. ¿Quién? Minón, no estoy tan Minón. Allá por el Valle es el tradicional el tumbo, la guayaba también en ese sector. ¿Alguna población en especial ahí por Las Palmas, muy cerca a Sucre, la capital? Las Palmas. Primero lo colamos, claro, porque le tenemos que quitar las pepas. Cepitas. Sí. ¿Y a ti qué es de tu peinado de José José? Pero de José José. Así me peinaron hoy día. Está bien. Pero lo duro. ¿Cómo canta? No sé, no me hagas cantar. Qué triste fue decirnos adiós. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar la vueltita. Nuestras tapitas primero. A mí me encanta el juguito de tumbo. Excelente. Por este lado damos las vueltitas. Ya está. Te va a encantar. Ay, que siga cociendo. Sabroso. Nos queda 2 minutos todavía. El tumbito está algo caro. Por la temporada. ¿Esos son los beneficios del tumbo? La temporada. Ay, nosotros decimos el tumbo, que es muy rico, te diré. Es bueno para la parte diurética. Es refrescante, es una fruta muy refrescante también. Y más si lo consumes con hielito. Claro. A ver, veamos.
Cuando comienza a humear un poquitito, es momento de dar la vueltita, ¿ya? Es así y damos la vueltita. Muy bien. Ah, excelente. Está tostadito, porque yo sé que claro, Edison siempre dice... Muchos dicen que está quemado. Yo dije algo, estoy previniendo algo antes de que lo digas. No, lo que pasa es que la voz de la conciencia la escuchaste. La voz de la conciencia. Mira, lo que pasa por decir que yo soy el culpable. Sí, tú eres el culpable. De siempre, ¿no? Este señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Has de darle la vuelta, mira. Ya, entonces, este lado primero, aquí este lado ya hay que dar la vueltita. Un minutito, gatito. Ahí estamos. No hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Damos la vueltita eso más. Eso, ahí está. Esa es la presentación. Ahí está la presentación. Muchos decían, no, ahí está. Excelente. Si te fueras el títer, sería mucho mejor. Aquí viene la presentación. Digo, porque hay que servir. Segundito. Segundito. Muy bien, mira, ¿no? Qué delicioso. Si el tercerito se me ha desarmado, es lo que se queda ahí nomás. Esto lo retiramos, ¿no, gatito? Para que no se... Sí, super. Para que no se... O lo apagamos. Lo apagamos ya. Ahí tenemos la presentación, los ojitos de queso. Ojitos de queso. Que tienen miel, huevo. Y miel y yemas. Yemas de huevo. De huevo y de queso. Y comenzamos con la cuenta regresiva porque esto termina en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y nosotros tenemos que decir que nuestro desayuno ha estado preparado en tan solo 5 minutos. Gatito, ¿qué vamos a tener más adelante? Yo quiero que me enfoquen bien, más adelante. A ver. Lo que vamos a preparar más adelante, aunque usted no lo crea. Atentos, por primera vez en la televisión boliviana. Aunque usted no lo crea. Y no lo haya visto. Lo que vamos a hacer hoy día en la cocina del día, utilizando una olla a presión, es un flan casero. ¿Lo dudas? No. Escríbeme. ¿A qué número? Escríbeme a la página del Face. La revista al día. En el Facebook le pone me gusta y ahí cualquier preguntita me hace. Cualquier consulta que quieran. Ojo, que esto es algo novedoso. Y sí, yo decía por primera vez, y gatito lo va a hacer. Claro, porque flan en olla a presión. Flan casero en olla a presión. Señora ama de casa, usted que está atenta, por favor, es una linda alternativa para que también pueda hacerlo el fin de semana, mañana, para compartir con la... Por nada más, salud. Salud. Muy bien. De las manos de Gato Chef. Y de esta manera podemos decir que ha terminado nuestro desayuno en tan solo... ¡5 minutos! Esto fue El Desayuno en 5 Minutos. Cada día en el país se registran casos de maltrato hacia los niños. Maltrato infantil, violencia psicológica, violencia sexual, maltrato de los padres, los progenitores, de incluso los maestros. ¿A dónde estamos llegando? En el siguiente post le vamos a contar, le vamos a mostrar un resumen y hemos querido recopilar los casos más sobresalientes, solo algunos sin duda, porque son muchos a diario. Luego de estaremos hablando de este tema. Un menor de 9 años relataba que su madre le cortó la mano y lo amarró de una viga de su casa. Los vecinos de aquel poblado denunciaban que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Entre Ríos había liberado a la madre tras la agresión. En ningún momento entró a mi oficina a decirme que este niño sufría violencia constantemente. Su padrastro le pone vestido de su mamá, el hombre se acerca y le patea. La última víctima de agresión es una niña de tan solo 4 años. Las marcas están en el rostro, el cuello y el cuerpo. Le habría sido golpeada con objetos contundentes y también cinturón. Sucedió en un céntrico colegio de la ciudad de La Paz. Allí dos adolescentes, ambos de 15 años, pasaban clases cuando de repente el varón procedió a realizar toques a su compañera. De 15 años habría realizado los toques impúdicos, algunos manoseos con relación a la compañera de curso, ¿no? El hecho se suscitó el pasado mes de marzo cuando el joven de 19 años se quedó al cuidado de su prima hermana de 11, porque la familia debería asistir al velorio de una tía. Momento en el que este individuo a jalones introdujo a su víctima hasta su dormitorio para proceder a abusarla.
agresor sexual ha aprovechado de que la familia se encontraba en un velorio, se ha quedado la niña sola y el agresor la metió a un cuarto y bueno, ha pedido asilo y le ha tapado la boca y ha procedido a violar a la menor. El tío de una menor es enviado a la cárcel de Villabuch por el delito de abuso sexual. Tiene un grado de familiaridad, es el tío de la víctima de 10 años de edad. Un caso de violación fue denunciado por la madre de una menor de 8 años, quien fue víctima de su propio padre en la zona Nueva Esperanza del Alto. Una menor de 8 años de edad habría sido agredida sexualmente, una violación por parte de su padre. El acusado tiene 38 años y habría abusado sexualmente de sus dos hijas de 11 y 13 años. Esta última habría decidido dejar el silencio y le contó a su maestra en el colegio y ella decidió sentar denuncia en la policía. Dos menores de 11 y 13 años habrían sido objeto de abuso sexual. Lo malo es que la madre conocía de este hecho. Y al conocer estos casos surge la pregunta, ¿qué es lo que está pasando con la humanidad? ¿Qué es lo que está pasando con el núcleo familiar? ¿Por qué muchos padres deciden tomar medidas drásticas, exageradas para castigar a los más pequeñitos, a los más vulnerables? Para ampliar esta información y despejar dudas está con nosotros Melissa Ibarra, ella es presidenta de la Red de Prevención del Infanticidio. Pero también vamos a hablar de la parte legal con el doctor Rodrigo Herbas, él es abogado de la Red de Prevención de Infanticidio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Empecemos hablando de la parte psicológica, social. ¿Qué es lo que está pasando, Melissa? ¿Por qué los padres están siendo tan drásticos, tan violentos con los más vulnerables? Porque hay abuso de poder y nadie le pone coto y tampoco prevenimos. Hay abuso de poder en todos los niveles de la sociedad, en la casa, en las escuelas, en el trabajo. Lo llaman bullying, lo llaman discriminación, violencia a la mujer, violencia a la tercera edad. Pero también hay un abuso de poder y es más complejo por la diferencia de edad, tamaño y fuerza. Cuando un hombre se pelea con un hombre de la misma edad, ¿verdad? Por ejemplo, en la calle, tú pasas y los ves. Te sientes igual mellado, agredido, y dices, sepárenlo y no sé qué, no sé qué. Igual alguien va a ganar, pero tiene el mismo tamaño, la misma fuerza. ¿Tú te imaginas ver en la calle a una persona adulta contra un bebé de un año, de 6 meses, de 2 años? ¡Es un crimen! Es decir, no hay un abuso de poder más fuerte, más cobarde, que meterse con una niña y un niño a nombre de la disciplina, a nombre del estrés, y a nombre de que hoy estoy... mi mamá y mi papá también me hicieron lo mismo, justificaciones y explicaciones absurdas, amparándose en el delito. Es delito. El abuso de poder de los padres y las madres, digan lo que quieran, es delito, es un crimen. Es un crimen que tiene que ser penado y tiene que ser prevenido. ¿Dónde está la prevención? Y ese es el tema fundamental, ¿no?, del que vamos a hablar el día de hoy, porque no solamente estamos hablando de maltrato de los padres, sino también de personas cercanas, de su mismo entorno. Violaciones, por Dios, a niñas, 5 años, meses de nacida incluso, ¿no? Increíble, niños también. En ese sentido, la violencia sexual hacia los niños ha incrementado en nuestro país, lamentablemente, Melissa. Absolutamente. Cada vez va en aumento porque no hacemos nada, no prevenimos y tampoco sancionamos como deberíamos sancionar. Hay muchísimos casos en el juzgado peregrinando justicia por casos de infanticidio, intento de infanticidio o violencia sexual, donde se transan y donde se venden fiscales, donde se venden abogados, donde se venden los jueces por 100 pesitos o 1,000 o 2,000. Se venden. Camila Brañez, brutalmente violada y asesinada hace 9 años atrás por el señor Víctor Hugo Ricaldi. El señor Víctor Hugo Ricaldi está libre, es catedrático de la UPEA. Es catedrático de la UPEA. Hemos anteayer como red presentado una nota para que lo eche. Todas las evidencias están ahí y estamos en etapa de juicio oral. Y es el Colegio de Abogados en su conjunto que va desde ahora a defender y a poner todo junto a Paola Barriga, su abogada de Camila Brañez, para de una vez que se pueda buscar justicia. Imagínense un caso pero terrible, 5 años la bebé y le han destrozado el cráneo.
Y es mucho lo que los padres de familia buscan, lo que acabas de decir, justicia. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como padres de familia, como entorno? Porque recordemos que no solo se presenta en el núcleo familiar, sino también en el colegio, fuera de casa. ¿Qué debemos hacer para prevenir este tipo de delitos? Los mayores agresores son mamá, papá, padrastro, madrastras, hermanos mayores, abuelos, tíos, ¿verdad? Las mamás y los papás. ¿Qué debemos hacer en el núcleo familiar? Dejemos de guardar silencio. ¿Sabes qué? El problema de la violencia contra los niños es más complejo que la violencia contra la mujer. Si tú escuchas en el vecino, en la comunidad, que la suenan a una mujer, ya como que está socializado el tema y dice, ¡ucha, grave está! Oye, hay que ayudarla, esa señora tiene que denunciar. Pero cuando llora una niña o un niño, no te metes porque dices, ¡ah, se ha portado mal! ¡Ah, debió ser malcriado! O tocas la puerta y dices, no ha querido comer y me ha faltado respeto. ¡Ah, grave! Lo justificas. Está mucho más socializado y la gente ha despertado en el tema de la violencia contra la mujer, no contra la violencia a los niños. Es mucho más compleja. La hemos asimilado, la hemos naturalizado, porque todos le damos a los niños. Cuando convocas a marchas, van 10, 15 personas. No se sienten capaces porque todos les suenan. Incluso les suenas también a nombre de Dios, porque dice la Biblia que tienes que sonarle con otro instrumento porque tienes que hacer hombres de bien. Hay muchísimos casos de abuso de gente cristiana. Pero y que se va y los domingos está así, pero le revientan a sus hijos porque en teoría está muy bien. Entonces es muy complejo. Ahora, doctora Hervás, con relación al tema legal, las sanciones, ¿cómo están las normas en nuestro país? Incluso hay algunos sectores, recordemos el caso de la alcaldesa, por ejemplo, Soledad Chapetón, quien planteaba una norma para endurecer las penas. Buen día. Sí, con la ley 054 de la gestión 2010 se ha modificado el Código Penal y el tema precisamente de las sanciones con respecto a los delitos tanto de violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. Se ha modificado para que las penas sean más severas, evidentemente, pero tenemos que entender que estas penas no van a ser progresivas, no van a tener ese resultado que se espera si no hay una denuncia. En muchos casos se busca la acción directa por parte de la policía, que puede pasar. Pero si nosotros como personas que tenemos la obligación de tener conocimiento, si al tener conocimiento de un delito no lo denunciamos, es nuestra obligación. Si nosotros no lo hacemos, ¿cómo esperamos que trabaje el Ministerio Público? ¿Cómo esperamos que trabaje la policía con respecto a una agresión ante un menor? Lo primordial es siempre realizar la denuncia ante la Defensoría de la Niñez, ante la FELCSE, contratar un abogado, presentar una denuncia, presentarse a las oficinas del Ministerio Público, donde inclusive se reciben las denuncias verbales. ¿Pero qué pasa cuando hay retardación? ¿Qué pasa cuando no hay tanto énfasis en la denuncia que has presentado y en todo el proceso de investigación? Lastimosamente es muy cierto lo que nos comenta Melissa. El seguimiento de una causa tiene que ser constante. Hay causas que se presenta la denuncia, se presenta la querella, se hacen las primeras actuaciones investigativas y se lo deja ahí. A veces hay que dar un poco más de impulso por la parte denunciante. ¿Para qué? Para que lleguemos al punto donde se pueda cautelar a esa persona. Una persona que va a ver la policía, el Ministerio Público va a ver que existen los elementos probatorios y además que la Constitución Política del Estado, el Código Niño, Niña, Adolescente, dicen claramente el interés primordial de los derechos de los niños. El derecho de los niños y de los menores está por encima de cualquier derecho del niño. Doctor, por encima. A ver, usted habla de procedimientos y hacer seguimiento al caso. Muchas familias llegan con la denuncia, con las pruebas, ya está todo que lo relaciona y está la persona culpable. Pero muchas veces no tienen para estar asistiendo todos los días a los juzgados. Se supone que si ya está la denuncia, pues hay que proceder a que esta persona la detenga. ¿Cuál es el seguimiento que se debe hacer? El proceso penal tiene etapas. Y obviamente también lo dice la Constitución Política del Estado, nadie es culpable mientras no tenga una sentencia condenatoria, ¿no? Ejecutoriada en su contra. Pero hay que hacer el seguimiento en las tres etapas de un proceso penal. La primera etapa investigativa hasta la imputación formal. Tenemos que hacer el seguimiento, presentar los memoriales, procurar el resto de las pruebas, el registro del lugar del hecho, realizar careos. Además que no olvidemos que el Código Niño ni Adolescente nos dice también claramente que los niños gozan de presunción de verdad. Lo que un niño vaya a testificar en cámara Gesell o vaya a decir, se tiene como verdadero. Y no hay persona, ni investigador, ni fiscal, ni parte contraria que pueda refutar. Ahora, doctor, para que la gente nos entienda, seguramente hay muchos casos que nos están viendo y dicen,
sí, yo sé de que a mi hija, a mi niño o de la vecina está siendo maltratada, pero no se animan a denunciar, precisamente porque no saben todos estos procedimientos que deben seguir. ¿Qué debe hacer una persona que sabe de esto? ¿Cómo denunciar? ¿Denunciar? Es muy recomendable hacerlo ante la Defensoría de la niñez. Lo primero, ir a denunciar. Es lo más cercano. Existen en cada distrito del municipio los EPIs, existen los SLIMS, donde van a poder realizar la denuncia y les van a tomar la denuncia. Y la Defensoría de la Niñez va a actuar como parte coadyuvante en caso de que la persona no tenga siempre el tiempo, digamos, para realizar el seguimiento, ni abogado. Y no es necesario que le van a involucrar. Hay gente que tiene mucho miedo a las denuncias y no va porque la van a involucrar. Guardan la reserva de identidad. Pueden guardar reserva de quién. El micrófono, por favor, Melissa, Perdón, mil disculpas, ya me he olvidado. Pueden guardar reserva en la denuncia. Eso es muy importante decirle, porque la gente se muere de miedo. Claro, la gente no tiene que tener miedo. ¿Por qué? Porque la protección va a estar ahí. Porque la Defensoría de la Niñez muchas veces se hace cargo exclusivamente de seguir el juicio. Entonces, la persona que ha denunciado, el vecino o la vecina, no necesariamente va a tener que dar la cara en el juicio. Exacto. Doctor, hemos visto casos donde los padres le han cortado la mano, le han quemado las manos a los niños porque han robado algunas moneditas, los han atado a las camas. ¿A qué se atiene una persona que comete este tipo de delito? ¿A cuántos años de cárcel? De 15 a 25 años, dependiendo, existen las lesiones graves, las lesiones gravísimas, las lesiones gravísimas seguidas de muerte. Entonces, dependiendo del tipo penal, por inclusive lo que se va a verificar es el certificado médico forense, en caso de lesiones, donde por los días de impedimento se va a tipificar con exactitud el delito, si son lesiones graves o son lesiones gravísimas. Bueno, y es importante también señalar de que usted no tiene que esperar el tiempo, porque hay que llevar a los niños al médico forense, porque es una prueba fundamental también para poder seguir con los procesos por si acaso. Ahora, Melissa, por favor, el mensaje a la población que nos está viendo. Estamos cansados de ver tantos casos de denuncia o tantos casos de vulneración de los derechos de los niños. Nos ven en las áreas rurales. ¿Cuál es el mensaje a esa gente, por favor, para que cuide y proteja a los niños, ¿no? La violencia a los niños y a las niñas es un crimen, es un delito. Denuncie, no calle. Si es tu primo, tu tío, tu suegro quien lo está haciendo, no lo calles. Denuncialo o por lo menos intervení. No es la forma. ¿A ti alguien te pega por haber hecho caer un vaso o derramar la leche? ¿Por tener tantos problemas y meter tanto la pata? ¿O por perder una gorra, una camisa, algo? ¿Alguien te pega, tío, papá? ¿Alguien te lo hace? ¿Por qué a mí? Es un sometimiento total, es adultismo puro. Es un abuso de poder. Denuncien. No tengan miedo a la denuncia, pueden guardar su nombre. Usted puede ir a la defensoría y decir, soy Juanita Pérez, pero no quiero que salga. Pero ¿sabe qué? Mi vecina, en mi barrio, en mi comunidad pasa eso. Mi tía lo hace, tengo miedo, no quiero que se sepa. Por favor, pero vayan, investiguen a mi sobrino y me duele, no quiero que pase esto. No nos quedemos callados, no tengan miedo al escándalo, al quilombo, ¿qué nos pueden hacer? No va a pasar nada, qué cosa más linda irse a la cama por hacer algo bien. Yo estoy empezando una etapa de prevención de abuso sexual en Ciudad Satélite, en El Alto. Entren a mi página, Melissa_Rosario, Melissa con una S. Pongan like, síganme. Muy pronto estaré en El Alto. Estoy a fines de septiembre y también principios de octubre. Queremos prevenir. ¿Sabe qué quiere prevenir el abuso sexual? Porque hay mucha gente que le saca la mostaza a su hijo, pero no quieren que le toquen sexualmente. Porque creen, obviamente, que la violencia física no es violencia, es disciplina. Si usted le castiga a su hijo, si lo pega y no hay comunicación, no le va a contar que ha sido abusado sexualmente. Claro. No quiere que le pase nada, tenga una linda comunicación con su hijo. Doctor, por favor, algún teléfono de referencia, porque si la gente necesita asesoramiento legal, ayudemos, ¿no? Por favor. Sí, claro que sí, con todo gusto. El número es el 705-71-668, HMB, firma de abogados, donde nosotros también estamos trabajando con Melissa con respecto a estos temas de violencia. Es importante y estamos trabajando en el tema de prevención. Siempre es mejor la prevención que tener que sancionar a alguien que ha infringido la ley, que ha hecho actos de violencia en contra de un menor. Siempre lo primordial es prevenir. Señores, señoras, protejan a los niños. Si ven algún problema, algún niño solo en la calle, ayúdenlo, pregunten por sus padres. Tratemos de colaborarnos entre la sociedad, entre señores, señoras, para que nuestros niños puedan estar protegidos de cualquier acto de violencia que pudiera infringir algún familiar o algún extraño. Así es, por favor, todos que nos están viendo en este momento, frenemos la violencia, respetemos los derechos de los más pequeños y a los papás, por favor, más tolerancia. Tenemos más aquí en Al Día.
Y más adelante estaremos desde la Plaza del Bicentenario. Se viene el Día del Peatón, diferentes actividades, todo listo, nosotros preparados, anticipando lo que será una jornada especial con mucha actividad deportiva, pero además tendremos Zumba. Ya nuestro compañero Héctor Uriarte en cualquier momento está llegando hasta la Plaza del Bicentenario y tenemos baile deportivo más adelante acá en su revista Al Día. Presentación la que vimos en esta oportunidad de una cueca chuquisaqueña, pero no es la única que veremos porque se viene el Festival de la Cueca Pañuelo de Oro. Es así como está. Muy buenos días, agradecemos al ballet Dat Ball. Buenos días, mi nombre es Luz, somos del ballet Dat Ball. Bueno, venimos a invitarles y a promocionar nuestro Festival de la Cueca, el Pañuelo de Oro. Y bueno, vamos a estar este 31 y 1 de septiembre. Los esperamos, vamos a estar en el Teatro Rol Salmón de la Barra a las 7:30 y ahí, bueno. La cantada, la del baile. Va, no solo vamos a tener la cueca chuquisaqueña, sino la paseña, la tarijeña, ¿verdad? Sí, son toda la variedad de cuecas que tenemos. Está la potosina y ya tenemos la cueca alteña también. Y estamos con invitados muy buenos, que son Candelos del Chaco, Andrés Fonsati y Yuri Morales. Bueno, no se diga más, repetimos la invitación. ¿Cuándo va a ser el Festival de la Cueca Pañuelo de Oro? Bueno, el festival es el 31 y 1 de este mes. Y bueno, invitarles a todos, están cordialmente invitados. Va a ser un espectáculo que no se lo pueden perder. Sinceramente es un espectáculo magnífico el que se está armando. Muchas coreografías y, como siempre, nosotros poniendo al 100 de nosotros. Eso, pues no se diga más, si todavía no tiene planes para el fin de semana, qué mejor que ir al Festival de la Cueca, el Pañuelo de Oro. Continuamos con más aquí en Al Día. Juan Pablo Bania.
Muchas gracias, querido Edison. Y nos vamos directamente hasta la Plaza del Bicentenario con nuestro compañero Héctor Uriarte. Se encuentra en este lugar para mostrarnos todo lo que vamos a tener desde este sitio. Bastante movimiento, música, baile, entretenimiento, porque también nos acercamos a lo que va a ser las actividades por el Día del Peatón. Exactamente. Y otras, ¿no?, que se van a desarrollar. Sí, por supuesto, con diferentes actividades programadas. Y una de ellas será Zumba. Eso, tú eres experta, me decían que para bailar Zumba. Más o menos. Sí, más o menos. Bueno. Zumba y otras cosas, así que prepárense, porque también estamos hablando acerca del Megafest que se va a realizar. También, en también. El Parque Urbano Central. Tendremos una carrera pedestre que también la está organizando el municipio. Así que diferentes actividades, diferentes actividades. Ahora sí me dicen que ya estamos con Héctor Uriarte. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal es el clima en La Paz, Héctor? Hola. Ahí está Héctor. Hola, Héctor. Vamos a bailar. Ahí está con la directora municipal de deportes, la señora Janet Ferrufino. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, chicos. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. ¡Qué bien! Claro. Ok, hoy vamos a tener baile. Estoy con mi querida amiga Janet Ferrufino, directora de deportes. ¿Cómo estás, mi querida Janet? Muy buen día. Sí, feliz. Ya a pocas horas de mover esta ciudad a pie, en la bicicleta, bailando, caminando, bueno, disfrutando nuestra ciudad. Muy bien, mi querida Janet. Vamos a tener actividades de todo un poco. ¿Con qué empezamos? Tú dime. Bueno, empezamos ese día con nuestra carrera pedestre. Son más de 5.000 jóvenes que a partir de los 12 años hasta los 19 van a competir. No, la carrera es corta, pero muy interesante, no solamente por los premios, sino por la ruta que vamos a tomar. Muy bien, perfecto. Entonces, empecemos bailando acá con nuestras amigas que nos están acompañando. Es un baile muy, 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 muy divertido, porque vamos a tener salsa, es algo parecido a la zumba. Bueno, es parecido a la zumba, pero cada uno con diferente modalidad. Lo interesante es que tienes propuesta para todos los gustos, ¿no? ¿Te gusta bailar? Tenemos baile, sí, pero ya más orientado a una actividad intensa, ¿no? No es solamente el bailar, sino a través del baile los movimientos más intensos. Ay, pero cómo se mueve mi amiga Janet Ferrufino. A ver, chicas, por acá enséñenos. Con Janet vamos a alistarnos y vamos a ponernos en onda. Ustedes nos dicen cómo empezamos, cómo vamos, por favor. Claro que sí. Ya. Es sencillo, los pasitos, simplemente comienzan marchando, moviendo la cadera. Eso, mueve la caderita. Chicos, ustedes también ahí, por favor, en el estudio. Ok. ¡Mambo! A ver, mambo, uno, eso. ¡Eso, Janet! ¡Muy bien! Chicos, ahí en el estudio también. ¿No saben la cantidad de personas que está alrededor de nosotros? Y claro, quienes están en la Universidad Mayor de San Andrés también. ¡Hombritos! ¡Ah, ya, yeah, ok! ¡Ahora los costados! ¡Costados! Ay, ok. Tan, 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 tan. Otra vez. Mientras las chicas están bailando, mi querida Janet, ¿cuántas personas estimas tú que vayan a participar dentro del Día del Peatón? Bueno, estimamos que vamos a tener alrededor de 200.000 personas en las calles haciendo diversas actividades, como te decía. Mucha gente le gusta caminar, mucha gente le gusta montar bicicleta, ir al parque, jugar un partidito de fútbol en las vías. Bueno, cada uno disfruta el Día del Peatón de diferente manera. ¿Qué es lo que hace el gobierno municipal? Presentar algunas propuestas interesantes, ¿no?, que puedan concentrar o congregar a grupos específicos de la población. Por ejemplo, a través de nuestras subalcaldías tenemos flash moves en todos los macrodistritos, ¿no? A través de urbanismo táctico vamos a tener a otro grupo de la población también tomando algunos puntos estratégicos para la recuperación del espacio público. Son muchas las actividades, muy diversas. Tenemos cultura también en el Prado, vamos a tener concursos de karaoke, de canto, bueno, y en todo lo que es el Prado hasta San Francisco, ¿no?, más o menos vamos a tener puntos y específicos para los niños, perfecto, los jóvenes, adultos mayores. Chicos, ¿qué les parece ahí en el estudio? Por favor, ustedes me dicen si vamos con otro baile, si continuamos acá en un siguiente contacto. Sigamos, Héctor, por favor, con toda esta fiesta que hemos preparado, ya listos para el Día del Peatón. Más actividades, perfecto, Héctor. Perfecto, nos vamos por el otro lado, mi querida Janet Ferrufino. Venimos por acá, chicos. Tenemos por allá unos amigos que también tienen baile.
pero es un baile muy interesante por las características que presenta. Son los chicos, si me dejan ver su nombre, por favor, de Party Feet, Party Feet. A ver, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen. ¿Cómo les va? Pues muy bien, acá un rato dándole bien en la mañana, bailando con todo para poder tener nutrición. Perdón, estamos acoplando un minutito acá. Chicos, a ver, cuéntenme, ¿cómo vamos a bailar? ¿Qué bailes vamos a tener? Tanto más cumbia, reggaetón, un poco de todo. Ok, un poco de todo, chicos. Muy bien, entonces, mi querida Janet, por acá, por favor. Mientras estamos preparando esta fiesta, hemos armado unas intensas coreografías, chicos, acá. Tenemos la música, ¿la escuchan allá en estudio? Por favor, veamos lo que la gente está haciendo. El baile con la música, vamos. Música y la presentación. ¿Tienen allá? Sí, 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 tenemos la música. Vamos a verlos bailar, Héctor, adelante. Ok, perfecto, si nos ponen retornito, por favor. Si tú me miras así, muero por irte a buscar y besarte en un cuarto de hotel aquí cerca del bar. Y si preguntan por mí, digan que no hay marcha atrás, que pasamos todita la noche bailando sensual. Dime cosas lindas al oído, dímelo amor, dímelo amor. Solo soy yo, pensando más, pídemelo. Dime cosas lindas al oído, dímelo amor, dímelo amor. Solo soy yo, pensando más, pídemelo. Dime, dime, dime lo que sientes. Como de repente pones la boquita, no puedo ser inocente. Quiero una oportunidad para conocerte, una aventura pero algo consciente. Cuando me mira me hace desear, siento que tiene algo. Volveremos contigo, sí. Ahí estamos viendo, gracias a la directora municipal de deportes, sí, Janet, sí, Perufino, sí, que también Janet nos estuvo Perufino acompañando, estuvo allá, ¿no?, con estas diferentes actividades. Está prohibida la circulación vehicular desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que a tomar las previsiones este domingo en el Día del Peatón. En minutos, Héctor, volvemos contigo desde la Plaza del Bicentenario, pero tenemos mucho más hasta ahora de la mañana en Al Día. Enteros al Día. Son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670-8585. Nos vamos inmediatamente hasta la zona del Gran Poder porque gracias a nuestra línea de reporteros Al Día se genera la denuncia de que hay trabajos inconclusos hace más de un año en esta zona, Víctor Hugo.
Es lamentable lo que estamos reflejando, Edison, te voy a decir, estamos en la avenida Villamil de Rada, esquina calle Gutiérrez, y es esta calle la que se está viendo afectada hace un año. Quiero ver, quiero mostrarte también, estoy con los vecinos, lo que ha ocurrido acá, un perjuicio hace más de un año, me dicen. Muchísimas gracias, por bienvenidos al sector del Gran Poder. Un saludo para Bolivisión, que siempre está con los vecinos. Estamos ya cansados, estamos, este es un trabajo que se ha aprobado el año 2016 para ejecución del 2017. Ya estamos finalizando el 2018, un año que tenemos esta obra paralizada sin respuesta del gobierno municipal de La Paz. Mire, aquí tenemos la nota que hemos mandado a Transparencia. Perfecto. Aquí tenemos el contrato donde dice bien clarito 35 días hábiles y si no se va a multar por día no trabajado. Por Dios, a ver, yo me pregunto y les pregunto aquí a los vecinos, ¿qué estamos haciendo en un año? Tenemos, no tenemos garajes, no tenemos, mire cómo está la calle, ustedes pueden ver. Yo quisiera que por favor aquí los vecinos también digan qué está, cómo ellos son los que están viviendo y cómo están sufriendo en este sector. Y lo que estamos viendo inclusive es salir escolares por esta calle, mire, son promontorios de tierras, zanjas que ponen en peligro a los vecinos. Buenos días, sabe que el año pasado en mes de octubre esto ha empezado a trabajarse, pero mire, desde mes de octubre hasta la fecha no tenemos trabajos. Esto ha venido para un asfaltado nomás era, ha venido, pero han hecho las conexiones de la alcantarilla y todo eso ya se ha hecho, pero hasta el día de hoy no hay. Aquí vivían vecinos, hay personas no videntes, hay niños. Aquí hay un colegio, mire, un colegio que los chicos chapalean en el vaso cuando hay llueve. Entonces estamos muy perjudicados, señor. Y lo que me decía es que inicialmente ha habido trabajos de EFSAS por la alcantarilla, pero todo ha quedado así a medias. Bueno, sí, en realidad lo que nos llama la atención es que cuando hay algún movimiento, alguna queja, se hace el trabajo, es un corto tiempo y luego de eso se vuelve a desaparecer el trabajo. Ahora, un tiempo nada más. Solo es un tiempo. Y ya pasaron varias veces consecutivas estas. Acá al lado hay un colegio que atiende aproximadamente 800 estudiantes que los ponen en riesgo por la avenida, porque ellos tienen que ir por el asfalto. Los pone en peligro por el tema de la movilidad. Perfecto. Ahí está, es una puerta contigua de una unidad educativa particular, la que también está en esta misma calle. Se habla de más de 80 viviendas afectadas hace más de un año y pues ahí se multiplica rápidamente el número de familias afectadas que tienen que estar entre la tierra, el barro y los promontorios de tierra, compañeros. Víctor Hugo, repetimos el nombre de la calle, por favor. ¿Qué es el nombre exacto de esta calle, la dirección, por favor? Ya, estamos en la Villamil de Rada, la calle Ziveros, que se entienda bien, calle Ziveros, entre la Villamil de Rada y la Vanguardia. Nosotros estamos iniciando este tipo de trámite acá con la auditora, porque esto no se va a quedar acá. Nosotros estamos pidiendo una auditoría de los POAS 2016, 2017, 2018, porque no puede ser posible que aprobándose un POA, que la ley, donde la ley está enmarcada dentro de la ley, estemos en este tipo de problemas. Perfecto, y es lamentable porque esta calle también, Edison, hay que apuntarlo, es una calle que nos conduce a la calle Vanguardia, que descongestiona la situación vehicular acá en la Villamil de Rada cuando se quiere acceder a la Buenos Aires. Así que hacemos el llamado a las autoridades para que atiendan esto de una buena vez, un año que se tiene esta situación. Perfecto, Víctor Hugo, ahí hacemos un llamado a las autoridades para que se aproximen a la calle Riveros en la zona del Gran Poder. Vecinos exigen el asfaltado de esta calle y así poder transitar de una manera tranquila. Recuerde que usted puede hacer cualquier tipo de denuncia a nuestra línea de reporteros al día 7670-8585. Reporteros al día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país.
chicos, qué lindo. Un aplauso, por favor, todos en el estudio. Realmente, qué destreza, qué habilidades las que tienen ustedes. ¿No les duele la cabeza, la espalda? Más o menos. Bueno, ¿por qué hemos tenido esta presentación? Porque se viene un gran evento. Y bueno, nos va a contar acá Nicole de toda esta presentación. A ver, cuéntanos, por favor, se viene el Megafest. Bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Invitar a toda la población a un evento muy grande que organiza la Secretaría Municipal de Culturas, que es el Megafestival de Arte Urbano, este 1 de septiembre a partir de las 2 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Contamos con 5 escenarios, con 75 bandas presentándose, más de 500 artistas en escena, bandas donde hay rock metal, rock alternativo, ska reggae, música electrónica, tenemos una pasarela de arte y de danzas urbanas, moda, tenemos clubes de baile de K-pop, clubes de Harry Potter, cosplay, anime, cultura asiática, body painting, tatuajes, modificaciones corporales, danza aérea, entre otras cosas más. Es una actividad más que todo para la familia, los jóvenes, es una oportunidad donde todas estas culturas no muy visibles se reúnen y muestran. Claro que sí, ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, el nombre de este grupo que tenemos acá de Breakdance es Masacre, y entiendo por qué, los pasos estos que ustedes hacen. A ver, cuéntenos un poquito de la preparación, por favor, ¿dónde ensayan, cómo practican? Además, ¿en qué ayuda esto a los jóvenes? Bueno, buenos días. ¿En qué ayuda? Pues a mantener el cuerpo, a estar alejado de ciertos vicios, ¿no? Como el alcohol. O sea, si estás borracho, drogado, qué sé yo, no puedes hacer lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Es muy difícil que puedas tener esa concentración. Es que, aparte de esto, te ayuda, te abre puertas, ¿no? Muchos de nosotros hemos viajado a otros países, a otras ciudades, a mostrar lo que hacemos y hacer contactos y, bueno, mostrar nuestro arte, ¿no? Entonces, también es una forma de hacer crecer el arte. Qué lindo, qué positiva la información que nos das, de verdad, para que todos los jóvenes se sumen. Y también la invitación, Nicole, para cerrar, por favor, a que toda la gente participe. Bueno, invitamos a toda la población de La Paz que nos acompañen este 1 de septiembre a partir de las 2 de la tarde a que puedan visitar todos los escenarios de Megafest. Hay un espacio gastronómico con comida alternativa, no tradicional, y la entrada es a 5 bolivianos, y los esperamos a todos para que vean toda la expresión del arte y la cultura no tradicional en su mayor expresión. Muy bien, chicos, felicidades por el trabajo que ustedes realizan, por esta presentación, y nos vamos a despedir de esta entrevista bailando Breakdance, por favor. La pista es tuya. Y más adelante quédese con nosotros porque en nuestro sector de Brigada al Día le mostraremos diferentes casos que necesitan de toda su ayuda. ¿Cómo lo puede hacer? En instantes le contamos aquí en Al Día. Desde Cochabamba ya se encuentra en vivo desde la Casa de la Mujer más longeva del país y posiblemente del mundo. Tiene 117 años. Ella vive en Sacaba y en octubre cumplirá 118 años. ¿Quiere conocer su historia? En minutos le contamos. Y en instantes, usted quiere hacer esta delicia gastronómica, pero hacerla en una olla a presión, pues no te pierdas la cocina de Al Día, porque ya volvemos a preparar tú y yo esta delicia gastronómica. Señoras, señores, esta es la cocina del día. Hoy prepararemos un flan casero, pero hecho en olla a presión. ¿Lo puedes creer? Pues sí, es cierto. Así haremos nuestro flan. Vamos con la receta, porque los ingredientes sencillos que necesitamos para hacer este rico postre son... A ver, usted va a necesitar 2 tazas de crema de leche, 5 huevos, 1/2 taza de azúcar. Para el caramelo necesitas 1/2 taza de azúcar y 1/2 taza de agua. Es sencillito lo que usted necesita para esta receta. Sí, pero ahí faltaba un ingrediente, el ingrediente principal. Oye, me gusta tu olla. ¿Qué marca es? Esta marca es Clock. Y este es el ingrediente principal
hoy haciendo nuestro flan casero. Una olla a presión haciendo un flan, ¿ya? Ahora hay que recordar que para que salga rico tiene que ser una olla cloth. Sí. Primer procedimiento. A ver, ¿cuál es el realizar el caramelo? Hay que, eso lo he tratado un poquitito. Mezclamos el agua y el azúcar de caramelo ya. Y lo vamos moviendo hasta que rompa. ¿Me has visto? Rompe el calor, mezclamos bien y ahí ya tenemos... El caramelo. El caramelo, ¿no? Caramelo. Van a ver que cuando rompo un poquitito de el color, así se encadena. Y todo pasa. Muy bien. Este caramelo, ¿ya? Me lo mueves un poquitito. Con este bien líquido todo lo vas a poner se acá. Se dice que el caramelo también sirve para que no se pegue, ¿no? El también sirve para que no se pegue, ¿no? Es uno de los por poquitos. Otro lado, vamos a agarrar los huevitos. Huevo. Y los vamos a mezclar con el azúcar. El azúcar. Y primero vamos a batir bien esto, ¿ya? No necesitas una batidora, eléctrica, puedes hacer a mano. Puedes hacerlo ya de está, manera... Ya está. Si se pasa la temperatura, se quema. Ya. Y el sabor al caramelo quemado no es rico. Nada rico. Lo ponemos... Ahí, ya está líquido, ponemos aquí en el envase. Muy bien. Muy bien. Ahí va, ¿qué vamos a hacer? Darle la vuelta para que ustedes vean cómo se pone. No al medio, a los costados. Eso, a los costados. Ya. Dale la vueltita como si estuvieras... Ah, sí, exactamente. Este es el procedimiento. Muy bien. Una vez que tenemos mezclado el huevo y el azúcar, lo que vamos a hacer es... Oye, muchos se preguntan, ¿en olla a presión? Sí, lo estamos haciendo en olla a presión. Pero tiene que ser cloth para que salga bien. El caramelito lo vamos a mover así, miren. Así, para que se embadurne al menos la parte del fondo. ¿Ya? Exactamente. Mezclamos bien el azúcar y el huevo. Aquí se va a salir un poquito, lo limpiaremos. Ya, como no, gatito, tranquilo, tómese su tiempito. Tiene que ver con... Y posteriormente vamos a poner la crema de leche. Crema de leche. Crema de leche, ¿no? Muy bien. Si quieres poner leche también sirve, pero ahí varía un poquito la cantidad de tiempo que vas a cocer dentro de la olla a presión. Perfecto. En este caso con leche. Crema de leche. Súper sencillo, ¿no? Huevito, crema de leche, azúcar. Oye, pocos ingredientes se necesitan para realizar esta receta. Muy sencillo. Sí. Es muy sencillo, muy práctico. Sí. Te digo, es un postre que no puede faltar en el almuerzo de todos, me parece. Sí. Vamos a llevar nuestro preparado ahí al medio de nuestro molde. Oye, y este molde, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a poner... Ahí vamos a ver. En la olla a presión. Muy bien. Ahora sí, pues, le pusiste al medio, está medio caliente. Vamos. Ponemos en la olla a presión. ¿Ya? Con un poquitito de agua. Con un poquitito de agua, por lo que tenemos que generar es ese ambiente. Gato, el agua tiene que ir calientita previa. Sí, no importa si está caliente o fría. Bueno, porque la clave minutos. De esto es, ¿ya? Que cuando comience a sonar agresivamente el... La presión. Sí, esperamos 40 minutos. Y ya debería estar, ¿ya? Muy el bien. Fuego no tiene que ser exagerado, tiene que ser moderadito. Medio, no diríamos. Un término medio, ¿no? Entonces ahí vamos a esperar. Cuando comience a sonar agresivamente, pues 40 minutos. A los 40 minutos vamos a abrir. Si faltase un poquitito, le pones 10 minutos más y ya está. Muy bien, gatito. Perfecto. Pero ahora recuerda que tienes que hacerlo en las mejores ollas. Ollas el clock, claro que sí, porque al cocinar con la olla... Les cuento que todos nos vamos a sumar al tema del baile. Miren, por acá está la directora de deportes que viene por acá con nosotros. ¿Y saben qué? ¡Mi mamá también! Casualmente por acá nos hemos encontrado. ¿Lista para bailar? No. Hay que hacer deportes, hay que hacer ejercicio. El día del peatón es el domingo, mami. Ah, ok, listo. Con ellos vamos a tener, mi querida Jane, un tipo de baile un poco más fuerte. Bueno, esto es una modalidad, pero además muy competitiva, es baile deportivo. Y este nivel entra a competencia a nivel internacional. Hay una preparación muy intensa, pero además una normativa y reglas que deben cumplir en todos los movimientos y en las danzas que ya se realizan. Perfecto, entonces los vamos a dejar acá los expertos, chicos, bienvenidos y después vamos a conversar porque realmente les va a sorprender. Tenemos baile deportivo acá en Al Día cuando nos aproximamos al Día del Peatón. You gotta get him somehow.
Muy bien, un aplauso. Qué, bueno, qué linda presentación. Sí. Me gustó esa parte pasito, donde se come, ¿no? Así. Sí, sí, es increíble. De esta manera, nosotros cerramos la cocina de al día. El sector de la cocina fue auspicio solidaridad. Brigada al día. Toda su atención, por favor, porque vamos a hablar acerca de casos importantes de que requieren toda nuestra ayuda. Yalmar Sánchez, nuestro periodista, ya nos acompaña para darnos a conocer el seguimiento de cada uno de estos casos. Empecemos, Yalmar, bienvenido. Buen día, Vania, buenos días a todos en el país. Realmente, cada vez que nos encontramos tenemos que contar este tipo de casos, pero solicitamos de su apoyo, siempre anticipando a esto. Para que usted ponga atención a cada uno de ellos, tenemos 3 en total el día de hoy. Bien, y vayamos con el primer caso, a ver, Yalmar. El primer caso es una niña operada del intestino. Realmente ha sido muy lamentable conocerla porque sus padres están en el hospital del norte de la ciudad del Alto. Esta pequeña ha sido operada con un dolor de estómago que llegó desde los Yungas y bueno, sus padres no tenían ni siquiera la idea de qué podría haber sido. Ahora ella está en el hospital del norte, ya está recuperada, ya le han operado, ya está tranquila, pero te cuento que no tiene ni cama de hospital, o sea, ya le han dado de alta, pero está paradita ahí. Está paradita en una sala de espera a que se pague lo que falta para el hospital, ¿no? ¿Cuánto aproximadamente será? No se tiene el monto exacto. Trabajadores sociales son los que están manejando esto. Sin embargo, se solicita del apoyo. Esta familia tampoco está comiendo, eso es lo peor. Es que ¿dónde van a llegar, no? Son de otra parte del país, donde Potosí llegaron a La Paz. El teléfono está en pie de pantalla, por favor, ayudemos a esta familia. Tenemos otro caso. Leucemia. ¿Cómo el cáncer ataca a estos pequeños principalmente? En este caso, en el Hospital del Niño, una pequeñita que está luchando, tiene 14 años, su madre llega desde Potosí, ¿no? Allá donde yo contaba esa vez en mi reportaje. Sí. Donde no hay especialistas, donde prácticamente les desvían a Sucre, de Sucre tienen que ir a La Paz. Te imaginas pasajes, comida, la misma ropa con la que estaban el primer día, la misma ropa la tienen el día de hoy. Y ellos están esperando, por favor, para solucionar el problema de leucemia. También necesitan recursos económicos. Es lamentable realmente escuchar a una señora que no sabe ni leer. Así nos decía, no sé ni leer. Y no sé qué hacer. Prácticamente no se sabe qué hacer. Bueno, y esta adolescente se encuentra en el Hospital del Niño. Ay, con trabajo social. Toda la ayuda también en pie de pantalla. Vamos a reiterar los teléfonos, así que no se preocupe. La ayuda, el teléfono en pie de pantalla. Vamos a contarle otro caso, bastante triste también. Hay un mal padre. Padre, como se diría, ¿no? Cinco hijos que están, como usted tiene en pantalla, desamparados junto con su mamá. El padre agarró y les dijo, adiós, chao, váyanse, no quiero saber de ustedes, no son mis hijos. Es decir, él no se fue de la casa. No, él los expulsó. ¿Los botó? O sea, afuera, váyanse, sí, váyanse, no quiero saber nada, porque yo ya tengo a otra mujer. No es increíble, de verdad. Entonces, lo lamentable en este caso, o mejor dicho, lo preocupante y lo que llama la atención, es que la señora tiene documentación de que esta casa ha sido entregada por el Estado. O sea, esta señora le han dado el terreno justamente, o mejor dicho, le han dado la construcción de la casa, justamente porque era mamá de varios hijos. Ya. Y ahora el padre se queda con la casa que le ha dado el gobierno, así que un llamado, por favor, a las instancias de gobierno. Se queda con la casa y expulsa a los hijos y a la esposa y según nos dicen, extraoficial, ya tiene a la nueva compañera, esposa ahí en la casa. Qué increíble, y vea el rostro de estos niños, realmente estas niñas sienten el dolor de su mamá. Que con lágrimas nos pide, por favor, ayuda. A las autoridades, por favor, pedimos que intervengan en este caso. Esta señora no tiene dónde ir con sus hijas. Necesitamos ayuda. Reiteremos, por favor, los 3 casos que hemos presentado el día de hoy. Los teléfonos, es muy importante. La ayuda al primer caso de la niña que está con el problema del intestino. 740-98-597. Allá la puede encontrar en el Hospital del Norte, en la ciudad del Alto. Después, la niña que tiene leucemia, al 68-38-75-63. Y, por favor, para esta señora que está con el teléfono prestado, porque el celular también se lo ha quitado este mal padre, 62-32-00-45. Por favor, requerimos de su ayuda, requerimos de su apoyo. Son 3 familias. Sé que cada semana le contamos nuevos casos. Es realmente bien frustrante para nosotros no saber qué hacer y recurrimos a ustedes para que puedan ayudarnos. ¿Y sabes qué? Sabemos que vamos a lograrlo porque cada uno de estos casos necesita de su apoyo y porque nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro.
Misión Solidaridad. Brigada al día. Bueno, estamos en nuestro sector de mascotas perdidas. Lamentablemente se perdió Morita. Estoy con Daniela, que nos va a contar las circunstancias de cómo se perdió. En realidad se la robaron, es lo que me dice Daniela. Buenos días. El día martes, aproximadamente a las 7 de la noche, yo estaba con mi perrita. ¿Ya? Y un señor se la ha llevado. Por favor, era exactamente por la Buenos Aires y Macrodistrito Max Paredes. O sea, por lo que me dices, ingresaste a la tienda a comprar alimentos para tu mascota, vino una persona y se la robó. Sí, exactamente, eso ocurrió. Y en la tienda no me dejaban entrar con la perrita y ella me estaba esperando ahí y me parece que he tardado mucho y el señor se la ha llevado. Por favor, es una perrita de 5 años, es negrita, chiquitita, es bien dulce, es amorosa. Por favor, les ruego que me la entreguen. Muy bien, estamos acá con Daniela, que está buscando a Morita. Ahí usted tiene el teléfono en pantalla para que se pueda contactar. Si usted lo ha visto o a la persona que por ahí, tal vez, a lo mejor por un error, se la llevó. Daniela está buscando a Morita, así que hacemos el llamado para que pueda volver a su hogar. Porque se viene el campeonato internacional de salsa y bachata rumbo a Las Vegas. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, vengo a darles la gran noticia de que ya faltan tan solo 2 días. Este sábado 1 de septiembre tenemos el campeonato internacional de salsa y bachata. Yo me hago una pregunta, ¿se pueden inscribir todavía? Hoy en la tarde se cierran las inscripciones. Ya vamos a ir con Pamela García a inscribirnos al campeonato, por ahí nos vamos a Las Vegas. Por ahí se van a Las Vegas, porque ese es el premio más grande, ¿no? Full pass, pasajes ida y vuelta, todo pagado, el hotel casino. Es uno de los premios, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Dónde nos podemos inscribir? Bueno, les puedo dar tal vez mi número de teléfono. Me llamo Evelyn del Villar. Es el 705-71297. Repetimos. 705-71297. Bueno, ¿cuántas parejas hasta el momento ya están inscritas? Bueno, como unas 20 aproximadamente, entre solistas y parejas. Esto es el 1 de septiembre, es en el Círculo Aeronáutico que queda en la zona de Los Pinos. Perfecto, ok, nos vamos a despedir, pero también vamos a hacer bailar a la profesora, a la organizadora, por favor, si me colaboran por aquí, por favor, Lorena, porque nos vamos al corte bailando salsa. A ver, por acá, ¿cómo me baila? Usted me va a enseñar. Dale, yo la sigo.
labios besan tu boca. De nada sirvió. Las promesas de amor que hicimos en nada quedó. Y ahora pides que te olvide, lo quiera o no. Y dime que fallé, si todo te entregué y no te importó nada, solo irte con él. Y dime que haré cuando te veo otra vez y no sé en mis brazos sino junto a él. Yo moriré si otros labios besan tu boca y sufriré si otras manos tocan tu piel. Yo moriré si otros labios besan tu boca y sufriré si otras manos tocan tu piel. De nada sirvió. Las promesas de amor que hicimos en nada quedó. Y ahora pides que te olvide, yo quiera o no. Y dime que fallé, si todo te entregué y no te importó nada, solo irte con él. Y dime que haré cuando te veo otra vez y no sé en mis brazos sino junto a él. Yo moriré si otros labios besan tu boca y sufriré si otras manos tocan tu piel. Yo moriré si otros labios besan tu boca y sufriré si otras manos tocan tu piel. Potencia Juvenil, chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Agradecemos, ¿cómo están? Muy buen día a toda la gente que nos encasita, contentísimos presentando el nuevo hit de Potencia Juvenil. Qué buen ritmo, de verdad, para ponernos a bailar y un poco melancólicos también con la canción, la letra, ¿no? Y bueno, es lo que a todo el mundo creo que siempre nos ha pasado, así que qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, a ver, cuéntenos qué proyecciones tenemos, hay cosas nuevas. Claro que sí, ese tema estamos estrenando, te digo, el tema Los Brazos de Él, así que y muy prontito ya tenemos el videoclip, así que vamos a presentarlo para toda la gente también, ¿no? Y bueno, los trabajo que nos falta, muchas gracias a toda la gente que siempre ha confiado en Potencia Juvenil ya durante 17 años de vida. Claro que sí, 17 años, imagínense, y quiere escuchar más música de Potencia Juvenil, aguárdenos, nos esperan en el claro escenario. Claro que sí, claro. Muy bien, tenemos mucho más, estamos con Héctor a esta hora, a ver. Cuéntanos el movimiento del tráfico vehicular en el nudo Villazón. Villazón, Héctor, adelante. Gracias, mi querida Vania, con muy buena música de fondo, debo decir. Quiero mostrarles el panorama acá en el nudo Villazón, realmente caótico, terrible para la gente que se está trasladando al centro de la ciudad. Pues bueno, esta es la situación. Hay una gran cantidad de vehículos que están ocasionando un tráfico pero impresionante, no solamente en el nudo Villazón, sino lo que ingresa básicamente a la Mariscal Santa Cruz, al Prado Paseño. La Pérez Velasco, te digo, está igual, todo está así, terrible, terrible, terrible. Por este lado, ustedes están apreciando por el lado izquierdo, por el carril de ida, por el carril de ida hacia la zona de Sopocachi, pues bueno, igual hay conflictos. Porque si bien por este lado está despejado, ya justo aquí debajo de nosotros a la mitad es donde se genera todo el caos. Ahí vemos a un policía que está haciendo el control, que está verificando también. Estaba igual por acá tratando de controlar el tránsito, pero
Este es el panorama para toda la gente que se dispone para ir al centro. Uy, trata de tomar algunas otras vías porque esto está fatal. ¡Vania! Ahí está, Héctor. Entonces, la gente que tome sus previsiones, el tráfico vehicular, un caos en este sector. Así que tome previsiones. Gracias, Héctor. Pero tenemos mucho más y vamos a hablarle acerca de la historia de una mujer que vendría a ser una de las mujeres más longevas del mundo. ¿Hasta qué año le gustaría a usted llegar? Uy, si puedo, hasta los 100 años. ¿Hasta los 100? Ciento y más. Ciento y más. Yo igual, pues hasta los 100, 90 y algo. Muy bien. Pero esta mujer ya en octubre, ¿sabe cuántos años va a cumplir? 118, imagínese. ¿Cuál es su secreto? Y ella es bastante activa, dinámica, aún toca el charango. Martín tiene todos los detalles y vamos a conocer. A ver, Martín, cuéntanos. Vamos, Tacocho, vamos. Buenos días, estamos en la casa de Mama Julia, quien sacaba a la mujer de 117 años. Vamos a ingresar y la vamos a ver a esta hora de la mañana, qué es lo que está haciendo aquí en el municipio de Sacaba, justamente. Ustedes van a poderla ver, ha despertado hace algunos minutos nada más, y está ahí hermosa con su charango. La mujer más longeva probablemente de Bolivia y también del mundo. Hay una postulación de por medio que el municipio está impulsando. Está con nosotros Rosita, que es la sobrina de Mama Julia. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, recibirnos en la casa. Siempre con charanguito, desde tempranito. Sí, muy buenos días. Sí, estamos aquí. Gracias por visitarnos, ¿no? ¿Cómo está la salud de Mama Julia? Está estable, ella... casi siempre está bien, no se enferma de nada, ni de resfrío, nada. Nosotros la conocemos ya hace varios años y vemos que ella pues siempre tiene esa afición por el charango y continúa tocando y hasta cantando, ¿no? Sí, ella es bien activa, bien carismática, siempre está así. Muy bien, ajá. Ahora está cantando y sonriendo, ¿ah? Esta hermosa mujer nació en Potosí, si no me equivoco, en el año 1900. Cumple 118 años este mes de octubre, ¿no? Sí, este 28 de octubre cumple sus 118 años. Bueno, y con ello también se quiere consolidar, pues, un anhelo que tiene el municipio de que esta mujer sea reconocida por los récord Guinness y por ser la mujer más longeva del mundo. Será un objetivo sin lugar a dudas, pero hoy está con ganas de cantar, Mama Julia. Y bueno, también toca la quena, ¿no? Le hemos visto alguna vez tocar la quena. Ya está la sobrina también, está con la quena. Ella es la que la cuida. Y en esta habitación es donde Mama Julia descansa todos los días. Ahí está la quenita que también le gusta tocar a ella. Y quiero mostrarles estas barandas, son para que ella pueda desplazarse, se ha tomado el cuidado pertinente en la vivienda de que ella tenga lo necesario para poder desplazarse. Así tempranito, hoy le hemos querido visitar y mostrarles a esta hermosa persona boliviana que está aquí en Sacaba, en Cochabamba. ¡Qué lindo, Martín! Gracias. Así hemos conocido a una de las mujeres más longevas del mundo posiblemente y de Bolivia. Al mediodía tendremos una nota exclusiva. Exclusiva, con todos los familiares, conociendo a detalle la vivencia de Mama Julia. Pero ¿cómo estarán las temperaturas en todo el país? Vamos con el informe de AccuWeather. Hay que sacar nuestro moldecito de la olla a presión. Ay, a ver, les mostraré. Ahí. Tenemos que desmoldar el flan y va a quedar así. Así de sencillo, les he demostrado que sí se puede hacer postres en una olla express o una olla a presión. Así que a ponerse manos a obra en casa, exactamente lo que les he dicho, a ponerse manos a obra en la casa. Y después de la cocina tenemos que seguir bailando pues con la potencia juvenil. ¡Tírense, muchacho! Quedar el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar.
escucharte hablar es